to turn it up.
Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a Magic Block TK. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre? Silver Cage, ¿qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Bienvenido, me alegro mucho de verte por aquí. También está Víctor, Jesús, buenas noches. ¿Cómo ha ido el día, Jesús? Hoy has hecho ejercicio, me alegro. Puchoni, bienvenido. Bigfoot, muy buenas. Alex, también, bienvenido. Rafael, Luis Gasco, Royal Snipers, Marto GR, Naila Iki, que lleva todo el día de reuniones. Está negociando cosas importantes, espero. Led Graner, buenas noches. Elki Prune, ¿qué tal? Jaginski, bienvenido. Master Drugo, muchas gracias. Cyberbrain, buenas noches también. Noxgame, que ha preguntado que si aquí es el canal de Hola, yo soy Domingo, le he dicho que sí, por supuesto. Martin Ustanak, bienvenido. Javier Serre también, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amigo de Raimojo, bienvenido también, buenas noches. Stone Dragon, un saludo. Shus Michael, Miguel Me o Miguel MHE, pero mola más Miguel Me. Hey Macarm, muy buenas. Terayob también, bienvenido. Ibureisho, está toda mi guardia pretren aquí. Tortuga, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estamos? Sabéis que hoy tenemos torneo, ¿verdad? Torneo de histórico, best of three, al mejor de tres partidas. El torneo se llama Somewhere in Time. Toti Barrola, muy buenas, por cierto. A Toti Barrola lo he visto por aquí, bastante top. Si vamos al ladder, a los ladders del team, vemos que está Emufa en el puesto 52 del mundo, poca broma con Emufa, y Torna el 108 del mundo en mítico, poca broma con ellos. Por cierto, estoy yo el más alto en limitado, que estoy platino 3, no estoy alto, pero a ver si nos ponemos las pilitas, a ver si voy a ser yo el primero en llegar a mítico este mes. Como sigamos así, voy a acabar siéndolo. Jesús dice, 9 kilometrazos, ha sido una currada buena. Mañana otros 9 más. Ah, pues me alegro de que mañana también pueda repetir. El noveno del team. Vamos a ver, torneo. Todos los del torneo, ¿vale? Tenéis que hacer check-in ya, porque queda media hora para que comience el torneo. Quedan 28 minutos para ser exactos. Bueno, 27 minutos para ser exactos. Venís aquí a la página del torneo. La página del torneo la voy a poner
en el chat, ¿vale? Para que todo el mundo pueda acudir, pero solamente se pueden escribir los vástagos, nada más. Así que si no sois vástagos, ni lo intentéis porque no vais a poder. Y tenemos ahora mismo 14 inscritos, aunque me consta que hay gente que se está apuntando ahora y en un momentito pues serán más de 14. Dice Neileiki que Mufasa llegó a poner segundo del mundo. Ah, no sabía, pensé que quinto fue el puesto más alto. Bueno, pues como digo, id entrando todos los del torneo. ¿Vale? Esta semana vamos a hacer histórico. Todavía esta semana hacemos histórico. Porque creo que mucha gente todavía no tendrá las cartas de Kaldheim. Y como Kaldheim impacta menos en histórico que en estándar, entonces ya la semana que viene ya sí que haremos estándar con el nuevo formato, con Kaldheim y con toda la pesca. A ver, dice Yolki Brune, a ver si eres Bastard, también eres del Team Magic Blocteca. No, son cosas distintas. De hecho, tengo un cacao con esas cosas, con las denominaciones. El Team Magic Blocteca de streamers somos 5 personas, ¿vale? Luego está el Team de Terhub. Y luego están los Vástagos, que es una recompensa de aquí, de Twitch. Y muchísimas gracias, Emufa, por esa pedazo de raid. ¿Qué tal? Me acaban de decir que llegaste a top 2 de Mítico. No lo sabía. Pensaba que lo máximo que hiciste fue 5. Enhorabuena, Emufa. Y bienvenidos todos los que vienes de parte de Emufa a este vuestro directo. Buenas, ¿qué tal, Geray? Buenas, Giordano, Magikarp, Rafael, buenas noches. ¡Eh, Milhouse! Ayer lo dije, Milhouse, pero como no te pasaste, no te enteraste. Pero lo vuelvo a repetir. Lo recibí, Milhouse. Muchísimas gracias, tu Anax firmado, que ya está aquí preparado para ir al mural de los drugos. Tía Mac, buenas noches, ¿qué tal? Ah, Nailiki dice que se coloque, fue quinto. Vale. Es que es lo que yo había leído, que había llegado a hacer quinto y lo de segundo no me había enterado. Porque nunca ocurrió, porque Nailiki se ha columpiado. Es un 5 boca abajo, es cierto, el 2. Javi Lach, muy buenas, bienvenido. Hey, Javi Lach, pues muchísimas gracias si te suscribes, ya sabes, lo agradeceré eternamente. Os lo agradezco un montón todo el apoyo que dais al canal, todas las suscripciones, los bits, los cofres de Streamlabs también ayudan un montonazo para seguir aquí creando contenido día a día y seguir al pie del cañón, haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Sí, Emufa, tienes tiempo de apuntarte, el torneo es histórico. Best of 3, por supuesto. Ah, bueno, es verdad, que alguien ha canjeado los 20.000 puntos del torneo para apuntarse. Y Bigfoot, buenas noches, dice 3x1, me has dado 3 cofres cuando canjeé uno. Yo no me quejo. Pues habrá sido por accidente. Que de verdad. Madre mía. Será por algo. Bigfoot, será por algo. Marto GR se ha apuntado al torneo. Vale, pues voy a escribirte ahora mismito, Marto. Ah, sí, Marto ya está aquí dentro. Vale, Marto. Ya está dentro del torneo. Me alegro mucho de que esté por aquí Marto con nosotros. Geray dice que cómo se apunta, siendo vástago. Vástago es una recompensa que puedes ver en la parte de abajo del chat. Y Milhouse dice, cuida de Anax, no veas la ilusión que me hace. A mí sí que me ha hecho mucha ilusión que me envíes una carta que forma parte de tu primer mazo. Debajo del chat tenéis aquí los puntos Doraemon, ¿vale? Los puntos del canal. ¡Ey, Volk, muy buenas! Y Bigfoot dice, he dormido poco y he tenido examen, dame cancha. Yo te di cancha, no te preocupes. Y aquí hay una recompensa que es la de Vástago, que vale 70.000 puntos del canal. Aunque también se puede pagar el torneo aparte, como ha hecho Marto, con 20.000 puntos. Y Nailaiki dice suerte a todos los que participan en el torneo y saludos a todos los drugos. Nailaiki, muchas gracias por estar siempre ahí apoyando al canal. Holy Stick, buenas noches. Lord Bolívar, Messer también, buenas noches, bienvenido. Y Luis GP, o sea, Luis Gasco dice, voy a palmar en la primera ronda. Por cierto, no es eliminatorio, se pueden jugar, son 4 rondas hasta el final. Por cierto, mañana viernes, Volk empieza un servidor de Rust, ¿no? O algo así. Yo voy a jugar. No voy a retransmitirlo en directo. Lo va a retransmitir Volk en directo, pero yo voy a jugar. Yo voy a jugar ese Rust, que lo sepáis. DuckTales DJ, buenas noches. ¿Cómo se llama este tema? Lo podemos mirar. Dame un segundo. Déjame un segundo, a ver si lo puedo averiguar. No lo puedo averiguar ahora. Lo siento. Estaba mirando a ver si poniéndolo ahí lo podía ver o algo, pero creo que no. No puedo ver el nombre del tema. Son temas sin copyright, que no exigen derechos de autor. Opa, perdóname. Ah, sí, lo he encontrado el nombre. Os voy a poner en el chat. Es Ana Ivet y FK. AFK, perdón. Y la canción se llama Clouds. Os lo pongo en el chat. Sí, he podido entrar en el canal de YouTube y lo ponía. Ahí está. Mola, ya digo, son canciones sin copyright, pero mola bastante. Bueno, vuelvo a recordar a todos los del torneo.
tenéis que entrar en la página del torneo, vuelvo a ponerla en el chat para que todo el mundo vaya para allá, y darle al check-in si no habéis hecho check-in todavía, porque aquí hay varios pendientes aún, ¿no? A ver, aquí está el Rust de Volk. Mañana a las 10 UTC más 1, a las 10 de la noche hora de España, mismo horario en el que empiezo yo normalmente mis directos. Estrenamos nuevo server de Rust con zombies, sistema RPG, economía, recompensas por jugar, quests y muchas cosas más. ¿Te lo vas a perder? Yo no me lo voy a perder. ¿PvP o roleplay? Ya veremos. Me faltan, por confirmar, Tan Miatan, Matthew, Toto Ibarrola, Jesu y Kezkak, que hagan el check-in para poder participar en el torneo. Buenas noches, Kezkak, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se oye muy alta la música. Tiene solución. Dadme un segundo. Debería irse más bajito ahora. Sí, veis, es que últimamente estoy tocando cosas de audio y no acabo de estar satisfecho con cómo coloco el audio. A ver ahí. Pero a mí sí la música estaba alta, ¿eh? Y Silvercase dice, espero que juegues un mazo random. Jajaja. Ja, ja. No, la verdad es que este torneo no tiene tiempo de prepararme, ni de pensarlo, ni de razonarlo, y no juego un mazo random. Juego una mono blue tempo. Ni la he mirado siquiera. O sea, tal cual. No he cambiado nada, no he metido nada de Zendikar. Digo, de Zendikar. No he metido nada de Kaldane. Y juego el mazo tal cual está. Sin modificaciones y sin nada. Lo mismo, no hablo tiempo de siempre, vamos. Ya para la semana que viene ya vamos a hacerlo de estándar el torneo y ya entonces ya sí que me preocuparé un poquito de hacerlo mejor. Tiamat, gracias, buenas noches. Vale, me sigue faltando gente por hacer check-in en el torneo. Y enseguida comenzamos. Nos faltan Electrivite. ¡Ey, Electrivite, buenas noches, no te he visto! Panser MTG, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Y pregunta, amigo de Rey Mojo, ¿cuál es el mazo que más asco puede dar jugar contra él? Yo creo que el mazo de Artimaña de Tibalt debe dar bastante asco. Espero que nadie lo juegue. No he mirado si alguien lo está jugando. Yo me lo he pensado. He pensado si jugaba el mazo de Artimaña de Tibalt, pero bah, he dicho... Bah. Y tengo todas las cartas, pero no me apetecía nada. Toti dice que ha hecho check-in, pero no le sale. Es que lo que no quiero es que juegues porque nos vas a ganar. A ver... Me faltan Tan Miatan y Matthew nada más. Ya somos 16 personas. Por cierto, los premios no los he comentado. Los premios del torneo son 20 códigos aleatorios de Magic Arena para el ganador, que son acumulados del torneo anterior, y un código de 6 sobres de Kaldane. Ese es el premio para el ganador, únicamente para el ganador. Solamente somos 16 jugadores, así que está bien. Buenas, Paglisalva, perdón, bienvenido, ¿qué tal? Nahuel 87, con ese mazo subí a mítico por primera vez. Enhorabuena, es que es un mazo muy, muy fiable para eso, ¿no? ¿Te van a snipear en el torneo? Espero que no. Espero que no. Es un riesgo que siempre corro. Y Bigfoot dice, ese código de ganador me suena, guiño, guiño. Y luego dice, luego te suenan los cofres que recibes extras, claro, ¿no? Jordano dice que jugaría el torneo, pero solo si el premio fuese una suscripción al OnlyFans de Nox Game. De Nox Game es una de las pocas personas de las cuales no sabemos nada de él. Hey, Rafael, buenas noches, bienvenido. Dime que vuelves al LOL. Estoy echándome algunas partidas. Y con algunas partidas bastante buenas. Y otras muy malas. Y me está deprimiendo. Yo quería volver al LOL, streamear LOL, pero es que a veces pierdo y me da tanta rabia. Que lo tienes en el LOL. Entre Challenger y Master, estoy ahí. No sé, si es que llevo muchos años sin jugar, me he hecho 15 partidas al año. Al año. Entonces, el año pasado jugué, pues eso, jugaría 20, 15 o 20 partidas y estaría en plata o bronce-plata. Por ahí andaría. Y ahora estoy en bronce 2, creo, o algo así, porque he jugado pues otras 15 partidas llevaré este año. Este año estoy jugando un poquito más. Llevo ya 15 partidas en febrero, lo cual es bastante. Pero... O sea, en hierro y en bronce he apisonado. Claro, eres el mejor. Cuando eres un plata y estás en bronce o en hierro, es que los aplastas a todos. Y cuando te empiezas a acercar a la plata, la gente ya juega como tú y ya no ganas tan fácilmente. Es muy, muy duro esto. A ver si alguien más se apunta al torneo.
Ya sabéis, quedan todavía 18 minutos para el comienzo del torneo. Si hay algún vástago que quiera jugar, que lo diga. Dice Royal Sniper que con el confinamiento él jugaba 15 al día. Es que es muy duro el LOL. Es mucha droga. Es muy adictivo. Es increíblemente adictivo. Es un juegazo. La verdad es que es el mejor juego que hay. El mejor juego que se ha hecho jamás como videojuego. O sea, es el sumum de lo que es un videojuego. Y quizás la mejor prueba de ello es que todo el mundo lo odia y lo ama a la vez. O sea, lo odia y no puede dejarlo. Es por algo. O sea, mucha gente dice, sal de la droga, déjalo, es lo peor. Y luego siguen jugando y jugando y jugando y jugando. Magic es distinto, es que Magic no es un videojuego. Magic es un juego de mesa o juego de rol o como lo queráis llamar. Dice Noxin que Dota 2 es mejor. Bueno, los que juegan al Dota 2 dicen eso. Como no juega nadie al Dota 2, pues lo dice muy poca gente. Bueno, sí, los coreanos, ¿no? En Corea se juega más al Dota, ¿verdad? Que al LOL. A ver qué dice nuestra amiga Bigfoot, perdón. El LOL es una droga que he dejado 3 veces, pero que aún tengo instalado. A mí me pasa lo mismo, si todo lo hemos dejado varias veces. Y además que lo hemos dejado en plan diciendo, esta es la última de mi vida, tengo que dejar esto, tengo que seguir aquí. Y luego al cabo de unos meses te vuelves a echar una partidilla, ganas. Es que es lo malo, ¿no? Me llama la atención Magic Legends, por supuesto, pero ya sabéis que yo soy muy jugador de Diablo. Y como soy un gran seguidor de Diablo, el Magic Legends va a ser al final lo mismo que el Diablo. Y sí, le tengo muchas ganas. Nos falta Damiatan, el único por jugar, que por cierto es el dibujante de esta camiseta. Así que sí, al Magic Legends le tengo bastantes ganas. Lo que pasa es que el Magic Legends, cuando lanzaron la primera información del juego, dijeron que iba a ser un MMORPG, tipo WoW, tipo World of Warcraft. Y luego, según ha ido avanzando el desarrollo, se ha quedado en la mitad, se ha quedado en una RPG. O sea, es decir, tenían un proyecto muy grande entre manos y se nota que se les iba de las manos, que no podían con el desarrollo de un juego tan grande, ¿no? Y al final se ha quedado una cosa mucho más reducida, yo creo, ¿eh? Yo creo que va a ser un poco decepcionante incluso al final. Tenía mucho hype por la idea de mundo abierto, por la idea de Sandalar de acción o algo así, ¿no? Pero no. A que es una RPG el Diablo. Action RPG, un juego de rol de acción, digamos, ¿no? Y MMORPG, pues es un juego multimasivo online RPG. RPG es juego de rol. Role playing game. O sea, un RPG es un juego de rol, ¿vale? Role playing game. Si le metes la A, es un ARPG, es un action role playing game tipo Diablo, por ejemplo. Y los MMO son los juegos multimasivos online. Multimassive online, ¿no? Creo que es tal cual. Y MMORPG, pues... es un juego de rol multimasivo online. O algo así, ¿no? No sé cómo se dice exactamente. Buenas, Hackpadiax, bienvenido, ¿qué tal? Mira, ahí Luis Gascón nos lo pone claramente en el chat. Multimassive Online Role Playing Game, efectivamente, había aceptado. Lo de Multimassive me sonaba un poco raro, por eso no estaba yo del todo seguro. Por cierto, os digo una cosa, esta tarde he estado jugando a Among Us en el Twitch de un chico. Bueno, iba a decir un señor, de un chaval, voy a decir. A ver, Jesús Trujillo, buenas noches. Dice Jesús Trujillo: los niños en la cama, mi chica currando, todo ok. Disfrútalo, ábrete una cervecita, unas palomitas. A lo mejor no llaméis palomitas, unos popcorn, así nos entendemos. Te haces unos popcorn, te abres una cervecita y a disfrutar de las Magic. Francisco, buenas noches. Que lo que decía, esta tarde jugando en Twitch a Among Us con un grupo de streamers. Y había gente conocida o va a haber gente conocida, vamos a hacerlo de vez en cuando. Uno de ellos, no sé si lo conocéis, hay un amigo, ¿sabéis quién es este Jordi Wild? El amigo de Jordi Wild que se llama Josebas. Pues con ese. Y luego estaban también este Thorman y la gata de Schrödinger y tal, aunque luego no han jugado, pero estaban allí en el grupo y todo eso. A ver si un día puedo jugar con toda esta pandilla, lo grabo y os lo enseño, ¿no? Josebas el auténtico, exactamente, pues con ese está jugando esta tarde. Es que también juega Magic, me contactó un día y me dijo, oye, Magic, échate unos Among Us conmigo, que estoy organizando partidas. Y la gata de Schrödinger iba a jugar con nosotros y luego al final ha abierto directo y se ha puesto a hablar de su libro, literalmente. Pues ella vino a hablar de su libro y en lugar de jugar con nosotros a la Among Us, se puso a hablar de su libro en el directo. Y este Thorman también estaba en el grupo. Tampoco ha jugado, pero estaba en el grupo. O sea, es una cosa que estamos ahí... que están ahí moviendo y tal.
A ver, Gamer Rastreator dice: Domingo, ¿me aconsejas algún mazo de estándar barato que no sea el de ciclar? Yo creo que el siguiente mazo más competitivo que no sea el de ciclar, yo diría que es el de Bribones, seguramente, ¿no? Mi libro Luna de Plutón. También lo que te critica el chat, que el chat opina también de estas cosas, ¿no? Pregunta Roger Sniper que si tengo pensado escribir algún libro. Ahora mismo no, no tengo pensado escribir ningún libro más. Porque DVC dice, queremos ir a misa, o sea que me conoces de otras cosas. Que no son las Magic, de la lucha libre, supongo. Es que, Keko, buenas noches, bienvenido. Así que no, ahora mismo no estoy pensando escribir ningún libro. Bueno, tengo un libro a medias. Tengo un libro a medias del cual creo que pasé un capítulo o dos aquí a la gente del directo, ¿no? Estoy muy desenganchado ahora mismo de la economía como para poder escribir libros de economía. No me apetece. Y de Magic es que no creo que... Mira, ya estamos todos, todo el mundo ha hecho check-in. De Magic no creo que vaya a escribir nunca un libro porque Magic queda tan desfasado en tan poco tiempo. ¡Ey, Damietán! Buenas noches, ¿qué tal? Ya he visto que acabas de hacer check-in, bienvenido. Mis libros son libros de economía, no os van a interesar mucho a la mayoría, salvo que estéis estudiando microeconomía o macroeconomía, entonces a lo mejor os interesa un poco. Pero si no, nos va a interesar demasiado, claro. Y DVC, gracias por el follow, seas quien seas y de lo que me conozcas. Seguro que nos conocemos, seguro que te habré visto alguna vez o incluso nos conocemos de más cosas. Gallade dice que la economía mundial está muy rara últimamente, sí. Yo realmente digo, creo que siempre ha sido muy rara, pero antes no lo sabíamos. Y ahora con internet estamos más al tanto de todo, tenemos más información. Y lo que antes simplemente era desconocido para nosotros, ahora lo conocemos y parece más raro. Royal Snipers, ¿qué opinas de Andorra? Pues que es un país muy gracioso y muy curioso. Es muy extraño, ¿verdad? Que esté en medio de un país tan pequeño que no tiene ninguna razón histórica real de ser. Os recomiendo una película, es que no acuerdo, a ver si alguien del chat lo sabe. Hay una película sobre Andorra, pero no dicen que el país se llame Andorra. Dicen que se llama Lampidorra. Es una película de los años 50 o 60 o por ahí, de los años 50 debe de ser, en inglés, está en español, pero está en blanco y negro la película. Y era un país imaginario que llamaban Lampidorra, casualmente, en el cual se dedicaban a... no, o sea, Mufa tiene que conocer la película. No, no es una pelinopor. Es una película en la cual desde Andorra se dedicaban al contrabando del queso Snish, el queso feliz. No sé si alguien ha visto la película. Y no es que sea de mi época, ¿vale? O sea, yo no he nacido en los años 50. Penny Princess, esa es, ¿no? Bigfoot. Es Penny Princess el nombre de la película. En inglés, en español no recuerdo cómo se llamaba. Y ya estamos hablando de una peli de hace 70 años. Cortesía de Wikipedia. Ah, vale, eso estaba bien porque con la información que he dado ha estado bastante... Bueno, buscas Lampidorra, claro. Buscas Lampidorra en Google y ya está ahí lo que salga. Pues esa película... Ah, no, no es en blanco y negro, no es en color la peli. Penny Princess, es en color. Bueno, RBMNGS, muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido, os agradezco un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs como agradecimiento por esa sub, pero creo que no tienes cuenta de Streamlabs, así que me pondré en contacto contigo después. Y Matthew dice, se llama Príncipe de Zamunda, que no, que esa es otra. Por cierto, ¿sabéis que van a sacar otra vez el Príncipe de Zamunda este año, no? Que ya está grabada. No me creo que se llamas así, DVC. No, no escribas esas cosas, que te van a banear mis moods. Si pones esas cosas. Me atrevo a ir a peli. Penny Princess, efectivamente, año 1952. Pues yo de pequeñito vi esta peli, es que es Technicolor. Debe ser de las primeras pelis que se hicieron en color en su momento. O, bueno, utilizaban la tecnología. No, las primeras películas en color son de hace 20 años. Son de los años 30, de principios de los 30. Pero sí, es justo esto. Hablaban de un país imaginario llamado Lampidorra. ¡Oh, está grabada en Cataluña! No. Está grabada en Cataluña. Ah, o sea que la grabaron en Andorra, de verdad. O entre Andorra y Cataluña. Bueno, el caso es que ya se hablaba del tema de Andorra como paraíso fiscal hace 70 años. O paraíso fiscal o lugar de contrabando o de cosas ilegales, ¿no? No hay mucho que decir. Es un país que es legal, que no es un paraíso fiscal. ¿Dónde estudiaste economía? Me pregunta Roger Snipers. Estudié pues en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Y dice Apocalipsis Now que el musicón de fondo anima a todo, en serio. Si la música es la música cutre, gratis, sin copyright ni nada. Buenas, Ferchok, bienvenido, ¿qué tal? Y Manu Drago, muy buenas noches. ¿Cuándo vamos a misa? Manu, a este fin de semana hablamos, el sábado o el domingo. Comemos en el Five Guys si quieres. Ah, mira, Royal Sniper dice que estudió en la Carlos III. A lo mejor fuiste alumno mío. En la Carlos III he dado muchas clases durante muchos años también.
Galbat, buenas noches, bienvenido. Bueno, no, porque te acordarías de mí. Blas de Lezo, guapo, un saludo. Que antes escribiste y no te dije nada, ¿no? Porque escribiste justo antes de que entrase yo al directo, ¿no? Exalcalde de Parla te dio clases. Y Jesús ha prohibido en lo que resta de la curiosidad obsesiva. Es broma. No me digas eso, Jesús, porque tendría que haber cambiado de mazo rápidamente. Nos quedan unos minutitos nada más. Quedan 7 minutos. Me tendría que cambiar de mazo en menos de... Lo hacemos si quieres, Jesús. Si me dices que me baneas la curiosidad obsesiva, cambio el mazo. Lo cambio rápidamente. Venga, sí, ya. Hecho está. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. ¿Tengo banquillo de esto? Es que lo mismo no tengo ni banquillo. Tengo un banquillo. No sé de qué va el banquillo, pero esperemos que... Hombre, a ver, yo creo que el banquillo debería llevar al menos confiscar pensamientos, ¿no? A ver, ya está. Venga, cambio de mazo. Si no juego Mono Blue Tempo, que es muy pesado. ¿Cómo se cambia de mazo? Y Luis GP, bien, una de control menos. ¿Cómo se cambia el mazo? Muy bien, se ha modificado tu inscripción correctamente. No, que quiero cambiarlo. ¿Cómo se hace esto? ¿Mis mazos? A ver. Si escribo en mis mazos, ¿será eso? Dice Manu Dragon que me hago un 0-7. Lo llevas claro tú. Y Matthew le da igual cambiar de mazo porque ganará el Tongo. Es cierto que la verdad es que no es por fardar, no es por hacerme el guay, pero la verdad es que he ganado casi todos los torneos que hemos hecho. No sé cuántos llevamos, creo que llevamos 4 o 5. Pues he ganado todo menos uno, creo. Pero vamos, que es casualidad. O sea, seguramente ya he gastado todas mis victorias de toda mi vida, ya están gastadas. A partir de aquí ya son todo derrotas. Está yendo lento ahora mismo la página. ¿Sabéis lo que pasa? Que como está entrando tantísima gente ahora a la página, la hemos roto. Digo yo, ¿eh? A ver si puedo cambiar el mazo. Vale, el mazo está. Venga, lo cambio. ¿Aparece en orden o cómo aparece esto? Ah, sí, está la primera. Venga, ya está. Yo un dinosaurio. Al final he cambiado el mazo. ¿Los hacks, casualidad o causalidad? Venga, quedan 5 minutillos y comenzamos el torneo histórico Best of 3 Somewhere in Time, el nombre del torneo. Alex dice, ahora domingo se queda fuera del torneo por falta de tiempo. A ver, yo, lo peor que podría haber pasado es que tuviese que jugar el mazo de curiosidad obsesiva, el mazo de la mano que tengo, ¿no? Nandi dice, te podemos trolear y boicotear las partidas, podéis intentarlo. Apocalipsis, pobrecillo, el otro día dice que se hizo un mazo de grupo, de party, y que le dieron una paliza brutal. Y Manu me anima siempre, vas a perder y lo sabes, no creo. A ver, Alex dice, siento decirte, Domingo, que desde Año Nuevo has ganado un solo torneo. ¿En serio? Pero es que no hicimos la semana pasada tampoco. Y, o sea, es decir... No, sí, es verdad, gané el del 24, el del 31 y luego uno más. He ganado 3, pero es que hemos hecho 4, creo. O 5, quizás. Hemos hecho 5 torneos. He ganado 3, quizás, solamente. Gané la semana pasada porque... Bueno, la semana pasada no hubo, la anterior semana gané yo porque el premio está acumulado de la semana anterior. O sea, ha habido 5 torneos y he ganado 3. Matthew, muchísimas Matthew gracias. Matthew MTG ha comprado 20 cofres de la colección básica. Ni más ni menos que 20 cofrazos ahí de la colección básica, es que se agradecen un montonazo. Oh, me alegro mucho, Goldback, de que te esté gustando la Boros Cycling. Es un mazo súper barato y funciona bien, gana muchas partidas. Cuando le pillas el truco, además... Dice Mufa que llevamos 9 torneos. No, llevamos 9 torneos. No se inventes sustos más. A ver, ¿qué me dice por aquí por Streamroots? Jesús dice, ay, que se huele a counter de dinosaurio. ¿Cómo? ¿Qué counter de dinosaurio? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que me vais a jugar counters para dinosaurios? ¿Hay counter para dinosaurios? No hay ninguna carta que diga contra esta el dinosaurio objetivo, ¿verdad?
Bueno, venga, va. Vamos a comenzar ya, ¿eh? Quedan 2 minutos 50, nadie más ha contado, no hay nadie aquí para el check-in, está todo el mundo dentro, todo el mundo comenzando. Voy a recargar una vez más la página y comenzamos. Y, ¡au! Se apunta bien, más justo. Gap. Veracius Maxone, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y Matthew, canjea la carta de Gatwick, el machito. Tengo relojes para alargar del stream 4. Oh, no me digas eso. Y serías capaz, ¿eh? Sé que serías capaz. Vamos a comenzar. Y Jesús con la carta de Gatwick, el machito, mi carta favorita. Suerte a todos, suerte a todos. Le voy a dar ya a comenzar. No hay nadie más que haya entrado, ¿verdad? Destruye todos los dinosaurios. Electrivite, buenas noches. Venga, comenzamos el torneo. Bigfoot dice, como monte mi combo, gano en 4 turnos. Entonces no es un combo muy, muy letal que digamos. Vale, 17 participantes finalmente. Todos los mazos del torneo y todo el torneo está en el enlace que tenéis en el chat, ¿de acuerdo? Podéis entrar para poder verlo y recibir la información pertinente. Y vamos a darle, venga, primera ronda, suerte a todos, pasadlo bien, disfrutadlo y que gane el mejor. Matthew contra Daimetal. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Matthew contra Daimetal, Edgar contra Bigfoot y Luis GP, suerte a todos también. He leído la palabra clasificación porque la he leído aquí. Me acabo de dar cuenta. Se me ha ido la olla. He leído el texto que estaba justo debajo de la carta de Strindles. Bueno, yo juego contra Alex. ¡Wow! Ruye contra Emufa. José Miguel. Bueno, Shoes Michael contra Electrivite. Toti Barrola contra Jesús. Volk contra Nandi. Luis Gasco contra Gap. Y Marto, oh Marto, lo siento, te toca esperar, te ha tocado el Bai. La ventaja de que te toque Bai es que ya has ganado la primera partida. Alex, ¿no tengo la lista de amigos? No he tenido yo una lista de amigos. Bueno, ya está. Suerte a todos, pasadlo bien, disfrutad. Y a mí me toca con Alex, a ver si acepta rápido la solicitud. Y jugamos. No me hagas ghosting, no me hagáis ghosting, por favor. El tracker que utilizo es... MTG Assistant. Assistant las dos primeras S. O sea, la primera S son dos S. ¡Ey! Tengo ya la bóveda. Al 100%, 5,1% exactamente, ¿no? Ahí estamos. Juguemos, pues. Best of 3. Torneo histórico. Ah, perfecto, está bien. Y hemos dicho que voy a jugar Dinosaurs. Ahí estamos. Necesitan de suerte, juego un mazo totalmente fuera del metajuego. ¡Ey! Hay predicciones, hay apuestas. A ver cómo van las apuestas. ¿Quién ganará la partida? ¿Domingo o Alex? Veo que estáis votando por mí. De momento, Apocalipsis Now ha votado 1000 puntos a mi favor. Y que Abuka ha votado 360 en mi contra. Y Pablo, Anonymous. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Esta mano... Esta mano es muy marginal, pero es jugable, yo creo. No, es que es una mano de dos tierras. Nah, me la voy a quedar. Es una mano de una tierra y media. Tengo que dar la montaña. Uf, qué ajustada, ¿eh? Qué salida, qué comienzo. Muy, muy, muy ajustado, muy arriesgado. Bosque nevado, ya llegó la nieve también, histórico. Bestia enamoradiza, oh, justo. Justito. Buenas noches, Jereicito, ¿qué tal? Bienvenido. Voy a intentar no leer demasiado el chat para no recibir ayudas. Es muy bestia esto. Muy bestia meter un regisaurio putrido en el tercer turno. Con prisa. Y ahora veremos qué hacemos, qué nos descartamos. Quizás la carta a descartarse aquí sea el ferocidón impetuoso. Claro, también depende de lo que lo juegue.
Si tenemos suerte y robásemos. Si tuviésemos suerte. Me puedo descartar el Nicole Bodas también. La Nicole Bodas es importante porque es un mazo de criaturas. Vale, le damos prisa a ese. Me descartaré el siguiente turno al Domri, por cierto. Vale, perfecto. Lo dejamos ya en 8 de vida. Siguiente turno, la jugada es Domri. Y luchar contra el Yorgo. Y nos descartaremos la tierra, supongo, ¿no? Atacaremos con todo ya el siguiente turno. Podríamos haber atacado también con el 3-3. Nah, porque lo habría bloqueado fácilmente. Habría sido donde llegara. Vale, campeón de la hoja de acero. 5-4. Esto sube a 5-5. Creo que somos letales. Esto pega 2 y 2-4 y 4-8. Creo que somos letales. Haga lo que haga, con el Domri. Porque el Domri vamos a luchar al Regisaurio contra el Yorgo. Y creo que somos letales, si no me equivoco. Me descarto la tierra. Jugamos Domri. Tierra girada. Lucha mi Regisaurio contra tu Yorgo. Pegamos con todo y es win condition. Pam. Pam. Salvo que por mi verdad ahora tenga algo de gano 5 vidas o así. Vale, espero que más o menos todo el mundo esté teniendo bien el tema de los emparejamientos, que no haya mucho problema. Vale, vamos a ver. Está jugando una monogreen Stompy. Entonces, los hechizos de luchar o cosas por el estilo están bien, son interesantes. Creo que las emboscadas... Es que los Domri son un pelín lentos contra él. Y luchar... No siempre me va a dar a mí la ventaja, porque sus bichos son muy grandes. Este no es luchar, esta es mi criatura. Hace más uno y además hace un daño a la otra. Y Manu Dragon con la carta de la cabra dice, primera caída, vamos que tú puedes. Un abrazo. Creo que voy a pillar las cuatro emboscadas de Domri. Me voy a quitar una Filoascua. Quizás dos, quizás un Regisaurio alfa, un Domri. Cuatro emboscadas de Domri, dos Domris. Quizás una Filoascua más o el Galta. Voy a dejarlo en tres Filoascuas, es que son importantes en este mazo, cambian la partida totalmente. Quizás me puedo quitar un Ferocidón Impetuoso. Que a la larga, o sea, contra él no es tan bueno porque tampoco tendrá muchos elementos de ganar vidas. No debería. Venga, vamos a dejarlo así. ¿Algo más de banquillo? Las espirales de lava podríamos meterlas contra sus criaturas pequeñas. Pero es que entonces ya tendría que quitar yo demasiadas cartas importantes del mazo y no quiero. Creo que con las cuatro emboscadas de Domri va a ser suficiente. Buenas, Sirpepazo, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, hay de nuevo predicción en esta partida. ¿Quién ganará la partida? Ronda 2 de 3. ¿Me siguen votando a mí? ¡Hola, Miguel! Has apostado 20.000 puntos del canal a que gano yo. Y Ed ha apostado 2.000 a que pierdo. Es más... Creo que las manos de cero tierras no son muy jugables, ¿verdad? Vale, esta mano de... Esta mano... Uf, esta mano sigue siendo bastante lenta, ¿verdad? Creo que... La lógica me dice que tengo que quitarme el Galta. Porque ese cuesta 12. Y... Diana Hermosa, nueva seguidora, muchas gracias, bienvenida. Vale, sale de criatura rápida. Primer turno, robamos tierra. Aquí vamos a pagar las dos vidas. ¿O podemos esperarnos? Nah, hay que pagar las dos vidas.
o si sale el dinosaurio de coste 2. Ahí está. Hay que pagar las dos vías porque es muy importante tener ya en el coste 2 el Raptor Merodeador. Y hemos tenido suerte y nos ha salido. Así que ha merecido, creo que ha merecido la pena pagar esas dos vidillas. Y ya con esto en mesa. Él también tiene, él también tendrá hechizos de este estilo de luchar, ¿eh? Vale, sale lento. Sale lento los primeros dos turnos. Bueno, lento. Ha puesto tres criaturas en mesa. Ya me entendéis lo que quiero decir con lento, ¿no? Tocad madera cruzada de dos para que no nos mate el raptor con algún hechizo de luchar. Si no mata este raptor ahora... Not bad, my friend. Menos mal que los coleccionistas de pieles no atacan. Vamos a quedarnos bloqueando. Si esto crece a 3-3 cada uno, estamos casi fuera. Siguiente turno nuestro es bastante bueno. Vale. Madre mía, es que cómo ha salido. Y menos mal que he dicho que salió lento. No suficientemente lento, está claro. Y Adrián Rodri, gracias por ese follow, bienvenido. Estamos casi casi muertos. Vale. Y esta es una decisión. Es que problema, si matamos esta bestia buscada, estos suben a 4-4. No tengo menos ataque. ¿Y qué me descarto ahora? Esto está fatal. Quizás al Regisaurio Alfa. Operación impetuoso. Algo hay que matar. Voy a matar un coleccionista de pieles de esos. Y le queda un elfo de Denewar nada más. No atacamos, nos quedamos bloqueando. Tenemos bloqueadores, ¿vale? Podemos bloquear la bestia buscada, podemos bloquear a la bestia enamoradiza. Joder, otro 5-5 no. Lo peor que podíamos ver. Porque sube a 4-4 ya este. Ya tiene 2-4-4 y un 5-5. Podemos bloquear y aguantar este turno. Perdemos esta carta, por cierto, ahora al enderezar. Quizás vamos a meter las espirales de lava. Necesitamos alguna respuesta rápida para las criaturas pequeñas. Voy a quitar, tendríamos que haber quitado el, los regisaurios alfa, no son buenos contra él. Los ha dejado y me acabo de dar cuenta de que no son buenos. Incluso los Galta. A ver qué le pasa a Jovis Will. Dice que ha subido histórico, que está muy rayado. En cosa de dos días con la Mono Blue Tempo. Y así de llegar a platino. Y no hay una partida que no tenga que hacer Mulligan. Van como 35 partidas y es increíble. Habré ganado como dos, como mucho. Es que no sé qué está pasando últimamente en Magic Arena, pero... como que está funcionando muy raro el Shuffler, ¿verdad? Como que está todo el rato dando cartas muy malas, ¿no? A mí me está pasando mucho también. Es cierto, ¿eh? Más que otros meses. Quiero decir, este mes en particular, estas últimas dos semanas o así, o esta última semana en particular, todo el rato manos muy, muy malas, muy raras, constantemente. ¡Hala! No ha atacado. Pues nosotros tampoco podemos hacer mucho. Juego aquí un Chum Blocker y ya está. A ver, sinceramente...
No me acuerdo del Raptor. Me acabo de hacer un daño gratis. He dicho, bueno, como me lo voy a descartar, lo juego. Pero claro, me ha hecho un daño por el Ferocidón. O el Player. Oh, también tiene un Chromecast. Nah, no, ya no ganamos esta partida. Ah, no gana vidas por el Chromecast, claro, por el Ferocidón, claro. Yo creo que él debería estar atacando con todo y ya está. Me quedan solamente 8 de vida. Ya con el Chromecast y el volador, por cierto. El volador nos mata. Puedo incluso ni atacar ahora y decir, bueno, ya mataré con el volador. A Dinom parece que también le está pasando lo mismo. Dice Ed que conceda ya, tan pronto, no, espérate, ¿eh? Si me robo una Filoascua... Ha tenido una salida muy rápida. Es que yo dije una salida muy lenta, pero claro. Vale, lenta en el sentido de que no tenía grandes amenazas. Esto aquí... Y esto aquí, y nos quedamos a uno y perdemos. Sabéis que somos letales con Filoascua, ¿no? 16, 18... Ah, no, le dejaríamos a uno con Filoascua. Así nos quedamos a uno. Y no, con Filoascua no somos letales, lo dejamos a... Se nos queda a 3 de vida. Lo he dicho mal. Se quedaría 3 con Filoascua, sí. Es que no sé multiplicar. Vamos a meter las dos espirales de lava para adentro. Voy a quitar los dos regisaurios alfa. Y lo que no sé si quitar incluso hasta los galtas. De hecho, creo que voy a quitar los galtas. Ahora salimos nosotros, se va a notar mucho la diferencia. Voy a quitar los dos galtas y voy a devolver uno de los ferocidones y una filoascua. Bueno, espérate. Es que saliendo nosotros la filoascua es mucho mejor. Voy a quitarme un ferocidón y voy a meter un... voy a devolver el ferocidón. Dejamos dos Domris. Es que estaba pensando meter otra vez el tercer Domri, pero no. Voy a quitar los dos galtas y nos ceñimos a la filoascua. Vamos a por ello. Saliendo nosotros la cosa va a ser distinta, lógicamente. A ver, Chofi me reta a hacerme una baraja competitiva de Pyre of Gods en histórico. No sé qué carta es esa. Pira de dioses. ¿Es la nueva de Kaldheim? Sí, es la nueva de Kaldheim. Hombre, a ver, pues muy difícil no es idear algo porque... Con esa carta, porque te haces un mazo tribal de cualquier tipo y ya la tienes. A ver, la mano que tenemos no es una maravilla, porque nos faltan bichos que peguen bien, pero tenemos una filoascua. Y nos faltan tierras, ¿eh? Solo con dos tierras la filoascua no la vamos a poder jugar. Y nos falta verde, por cierto, también. Nos falta de todo, de hecho, en esta partida, ahora que me doy cuenta. A ver si robásemos tierra. Si robásemos tierra, podríamos hacer maestro de caza de Otepec más ferocidón impetuoso. Joder, qué suerte hemos tenido, ¿no? Le vamos a dar prisa. Si quiere bloquear, que bloquee con los dos. Pierden 1-1, por tanto su 5-5 no podrá atacar y pierde el turno. Vale, no bloquea, perfecto. Primer ataque, se viene. Pinta mal esta partida de todas maneras. Uy, también se ha quedado atascado. Se ha quedado en dos tierras atascado. Oh, pues puede ser nuestra única posibilidad. Qué suerte hemos tenido entonces. Uy, el mana verde también. No sé si es mejor el Regisaurio ahora mismo. Sí. Sí, este Regisaurio está bien, porque lo podemos jugar por un mana negro. Le damos prisita. Podemos hacer espiral de lava.
El caso es que el siguiente turno con la Filoascua ya sí que ganamos. Con la Filoascua hemos tenido suerte, hemos robado dos tierras, creo, ¿no? Vale, hecho un bloquea con el 1-1. Pasan otros 3, se queda a 12. Y ahora yo creo que sería buena idea utilizar el maná. Pero si mato el cieno, luego juega la bestia enamoradiza y es peor. Por lo que voy a matar un bloqueador, pero va a ser un coleccionista de pieles. Sergio Rodríguez, bienvenido, gracias por el follow. Sí, teníamos el combo. Hemos tenido suerte con los robos en esta partida. Ahí va, que descarto la filoa. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Ay, Dios mío, no tendría que haber jugado esta carta. Se me ha olvidado la... Oh, se me ha olvidado. Ya ganábamos si no juego esto. O sea, no tenía que haberlo jugado simplemente. Ay, Dios mío, qué fallo más tonto. ¿Cómo me he podido despistar así? Ay, Dios mío, si además he dicho, y el siguiente turno juego la Filoascua, me descarto. Buah, madre mía. Pues a lo mejor perdemos por esto. A lo mejor he regalado la partida. Increíble. Increíble, de verdad, es increíble. Increíble. Es que no sé cómo puedo ser tan tonto. O sea, increíble tal cual. La palabra es tan tonto, simplemente. No hay otra palabra que lo describa. O sea, es que además lo he dicho con palabras. Ahora juego la Filoascua el siguiente turno. Ah, pero tengo un registrario, me descartaré cualquier cosa. Ay, Dios mío, bueno, así es la vida. Esto me pasa por no jugar concentrado mínimamente siquiera las partidas. Si me importase un poco, lo haría mejor. Es difícil, ¿eh? Ser tan malo. Él no gana vidas con el cieno. No gana vidas con el cieno carroñero, ¿vale? Al exiliar criaturas de los cementerios. Pero sí que crece. Sí que pone los contadores +1/+1. Y hay dos criaturas en su cementerio. Y una en el mío. O sea, puedo subir hasta 5-5. Pero tiene una amenaza los ferocidones, ¿eh? Vale. Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado porque le quedan 3 y tiene una amenaza. Pues hemos ganado por suerte, pero... Uf. Hey, Zedben, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Cristo dice, tienes que estar más atento, solo es eso. Lo sé. Madre mía. Venga, va. A ver si juego mejor la siguiente partida. Buena partida, Alex, si estás ya viendo esto. Gano 2-1. Intentaré jugar mejor. Prometido, ¿eh? A ver si alguien ya ha terminado la partida. Uy, un montón. Vale, Toti Barrola pierde contra Jesu. Enhorabuena, Jesu, por ese 2-0 contra Toti, que es uno de los mejores jugadores del canal. Validamos. Por aquí, Nandi también ha ganado a Volk. 0-2, 2-0, vamos, como lo queréis decir. Validamos. Matthew gana siempre. Gana 2-0 a Damiatán, otro de los baluartes del canal. Ruye pierde contra Emufa, 1-2, validamos por aquí. Y Kezka gana 2-0 a Bigfoot. Bigfoot ya estará dormida, decía que se iba a quedar dormido durante el torneo. Y aquí me falta que nos valide Schussmeichel el resultado. O sea que... Schussmeichel, o sea, todos los que pongáis el resultado, tenéis que entrar y poner el resultado, ¿vale? O sea, todos los que habéis jugado. He ganado 2-1, ¿verdad? Sí. Schussmeichel valida el resultado. Y si no, por el chat. Si lo pones por el chat, también lo leo, ¿no? Ya, Alex, he tenido mucha suerte. He cometido un fallo gravísimo. Tenía la Filoascua en mano y me la he descartado. Con el Regisaurio, en lugar de dejarme... O sea, es decir, tenía ya el Regisaurio 7-6. Solo tenía que jugar el siguiente turno a la Filoascua. Y en lugar de jugarla, lo que he hecho es descartármela. Ya habría... O sea, tenía la victoria en la mano, sencillamente. Bigfoot dice que sigue aquí, me alegro.
Pero vamos, si aún tienes exámenes. Sí, Alex, he sido nefasto, sí. Oye, qué rápida y qué potente la mono verde agresiva, o sea, la mono verde, la mono green Stompy. La verdad es que me ha pillado por sorpresa. La segunda partida he dicho, buah, mana coleccionista de pieles, elfo de Llanowar, y dije, buah, esta ya la ganamos, y no, no, todo lo contrario, me has pegado una paliza tremenda justo ahí. Silver Cage ha ganado 20.000 puntos. Ángel Olol, buenas, bienvenido. Vale, por aquí ya veo todo el mundo en el chat comentando las partidas, ¿no? Jesús, gran partida, me has puesto en apuros, le dice a Toti Barrola. A ver, Sus Michael ha confirmado. Conflicto. Sus Michael dice que ha ganado 2-1 y el Electrify dice que ha ganado 2-0 él. Así que, Electrify, por favor, di la verdad, no mientas. Ah, vale, dice Alex que la monogrina esa es mía, pero con adaptación suya. Bueno, tampoco será tan mía. No, no, no la he inventado yo. La monogrina Stompy de histórico. Así que está bien que la adaptes a tu estilo y a lo que más te guste. A ver qué dice Javilach. Si hoy me ha vuelto el Prime, ¿sabes por qué no me deja suscribirme? Si no estoy suscrito a ningún canal. No sé, no tengo ni idea. Míralo bien, trastea en tu perfil de Amazon o de Twitch Prime o de lo que sea de Twitch. Dice Shoes Maker que ha ganado 2-1. Pues Electrify no dice lo mismo. Es el de Shoes. A ver. Por favor, Electrify, si vas a ponerme en el chat, has perdido Electrify. Confírmalo. Y Garrapata, muchas gracias por esos 8 meses ya de suscripción. Se agradecen un montonazo. Y ya sabéis que todas las suscripciones en directo se llevan de regalo un cofre de Streamlabs que tienes en tu cuenta, Garrapata. Muchísimas gracias. Pero es de los que lleva aquí desde el principio, prácticamente, desde que streameo en Twitch, ¿eh? Gracias por desearnos suerte a todos en el torneo. A ver, al final, Electivate, ¿hemos llegado a alguna conclusión? Electivate, ha ganado Sus Michael. Vale. Entonces, valido a Sus Michael, José Miguel, 2-1 en lugar de Electivate. Pero, por favor, Electivate, habría tardado menos en corregirlo. Y Sir Pepazo también, 8 meses, igual que Garrapata. Joder, Sir Pepazo, muchísimas gracias. 8 meses de suscripción de aquí en el canal. Espero que sean muchos más ya. Más que porque tú me sigas a mí durante más meses, más porque yo siga aquí muchos más meses sin morirme, gracias a los sustos de Matthew, claro. Electrify dice: no puede haber torneo sin que la líes. Y lo raro es que no estés baneado de los torneos también y todo. Gracias, Sir Pepazo, gracias. Hago lo que puedo. ¿Qué es mejor, el Chorbo 4-4 Arroya por 3 verdes o el de Kaldein, nuevo de 3 verdes? Yo creo que el Chorbo es mejor. Aunque depende del mazo, claro, es que depende de cómo esté el metajuego. Ahora mismo para el mazo, para el entorno de histórico, creo que es mejor el Chorbo. No, Nox Game ya ha expulsado a Electrify. 999.999 segundos. Y señor PH, muchas gracias por esa donación de 100 bits. Se agradece un montonazo. ¡Qué sorpresa! Vamos, que hoy sí ganas el torneo. Lo veo mal, ¿eh? Lo veo difícil porque he empezado manqueando de lo lindo en la primera partida. Por cierto, dice Alex, menos mal que si no llevara 364 días en Magic no me hubiera divertido tanto perdiendo contigo. O sea, me está diciendo que Alex, mañana, no me cuadra eso. ¿Mañana cumples tu primer año jugando a Magic en tu vida? ¿Es eso en serio? A Sir Pepazo le faltan 18.000 puntitos para poder jugar estos torneos. El Chorbo es legendario. Mira, dice Gringorot, es una buena razón para poner dos de cada. Es una buena razón, sí. Bien pensado. Ah, en Magic Arena llevas eso. Vale, es que no me cuadraba, ya decía yo. Hay gente que no lleva ni el Chorbo, de todas maneras. O sea, no llevan el campeón de la hoja de acero, el 5-4 que tiene evasión. Por 3 verdes y ya está. Y no llevan más criaturas de coste 3. Creo que no es tontería en la monogreen de histórico llevar destruyegemas para la curva, para el coste 3. Creo que no es ninguna tontería. Porque hay muchos artefactos y encantamientos muy buenos. Alex dice: a Magic físico yo jugaba cuando tú llevabas pañales. En el año 54 ya jugabas a Magic. A ver, venga, resultados. Me faltan resultados de nada más dos partidas, ¿no? No, solamente una partida. Nos faltan Luis Gasco contra Cap.
el único emparejamiento que nos falta por... Y veamos solamente... O sea, nos sobran todavía 21 minutos, ¿no? Es verdad, los miembros del canal de YouTube también pueden jugar el torneo. Creo que se me olvidó ponerlo. No se me olvidó ponerlo, ¿no? No se me olvidó ponerlo, ¿verdad? A los miembros de YouTube, ¿verdad? Ah, no, no. Está puesto. Estaba comprobando, digo, a ver si se me olvidó ponérselo a los miembros de YouTube. Que los miembros de YouTube también pueden jugar. Y Manu dice, Paolo, se te ha olvidado ponerlo. ¿El qué? No, es que cuando eres el administrador del torneo, algunas cosas no se te validan automáticamente. Se te habría validado, pero no lo ha hecho. Ah, por cierto, estamos en el tren del hype. No me había enterado que había saltado el tren del hype. Al 69% del nivel 1 del tren del hype. Pues si os animáis a hacer alguna suscripción o alguna donación de bits, es el momento. Buenas, Artucras, ¿qué tal? Bienvenido. Alex dice, ¿en el año 54? No, yo jugaba Magic físico en un plano existencial alternativo. Ah, vale, eso lo explica todo. El espacio-tiempo para ti no es una prisión. Ahí está, muchísimas gracias, Puchoni, por esa donación de 100 bits. Dice Chuy. Me ha matado, de verdad. Os juro que me ha matado por dentro, me ha destruido. No sé por qué ha sonado altísimo. Si ha sonado así de alto, me imagino que la música está sonando muy bajita. Manu dice que suba el tren del hype. Hay que volver. Muchas gracias, Manu. Ahí. Gracias, Manu. Eres el mejor, ¿eh? A ver si nos echamos un día unas Magic, tú y yo. Si este fin de semana nos vemos, echamos unas Magic. Ya hacía falta, dice. Ya se estaba pidiendo el susto, ¿verdad? He saltado a otro espacio-tiempo por unos segundos. Creo que me he trasladado a través de la cuarta o de la quinta dimensión. Dan Miatan dice letal. Ha sido letal, ciertamente. A ver, Bigfoot dice, cada vez que suena el susto, me preocupo más que mis compañeros me oigan que del susto que no da. Ah, es verdad. Bueno, ahí está Alex. Muchísimas gracias, madre mía. 300 bits de donación. Se agradecen un montonazo. Que nos ponen ya, a falta de 50 segundos, al 94% del tren del high, como podéis ver ahí. Muchas gracias, Alex, por esos 300 bits. Y venga, nos falta nada más Luis Gasco con Simic Flash, por cierto, contra Gap, que está jugando Junt Sacrifice. Monogreen muy inflada. Ni había visto el mazo de Alex, la verdad, o sea... Bueno, ahí está, ahora ya sí. Tren del hype al 100%, nivel 1 completado. Muchísimas gracias, Puchoni, por esos 100 bits. Agradecen un montonazo. Muchísimas gracias por ese apoyo gigante. Cuidado, que le va a validar todos por error. A ver, dice Apocalipsis Now. Domingo, ¿tú qué crees? No, tú que eres economista... ¿cómo ves los criptoactivos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que cuidado, yo soy economista, ¿no? No me dedico a las finanzas. Es que son áreas distintas. Yo creo que mucha gente, cuando digo que yo soy economista y por tanto soy matemático, la gente no lo entiende. Es que no entienden que hay carreras que son carreras distintas. La economía y la administración de empresas son carreras que realmente no tienen prácticamente nada que ver. La economía es bastante de matemáticas. Y administración de empresas es más de leyes, más de gestión, más del mundo real, digamos. La economía es menos del mundo real, más de teorizar y de modelos económicos y tal, modelos matemáticos. Y la administración de empresas es el mundo al día a día, básicamente. El día a día sí requiere, pues eso. Se refiere a criptomonedas, vale. ¿Qué opino? No hay nada que opinar, es como ¿qué opinar de qué opinas de que el cielo sea azul? Pues ahí está. ¿Qué opino de las criptomonedas? Pues obviamente que son... que son el futuro. O sea, es decir, a día de hoy el sistema monetario que utilizamos, que es relativamente moderno, porque el dinero fiduciario tal como lo conocemos hoy en día no tiene ni 50 años, así que realmente tenemos un sistema muy moderno, pero que está desfasado, irónicamente está muy desfasado, ¿no? El dinero virtual es el futuro, evidentemente, y las criptomonedas pues más aún. Pero aún yo creo que es un sistema que no está asentado ni y que ahora mismo lo que quiero decir es que no tiene la estructura que tendrá en el futuro.
la sensación que me da, porque el Bitcoin no va a ser el futuro, no va a ser la moneda del futuro. El Bitcoin será un activo especulativo, efectivamente, que es lo que es ahora. Desde que nació el Bitcoin, básicamente es un activo especulativo, puro y duro. Especulativo 100%, no se utiliza para transaccionar, se utiliza para especular nada más. Por cierto, creo que tengo algún Bitcoin. ¿Os acordáis hace muchos años que los Bitcoins medio los regalaban? Creo que yo tengo una cartera por ahí que tiene algún Bitcoin o algún céntimo de Bitcoin. Y dirás, ah, pues son unos céntimos de Bitcoin. El problema es que un Bitcoin, ¿cuánto vale un Bitcoin? ¿Vale 30.000 euros? ¿Puede ser? ¿O 20.000? Pues yo creo que tengo unos cuantos céntimos. No creo que tenga un Bitcoin. No creo. No, pero ¿os acordáis, no? 37.000 dice que vale Cristo. El dinero nos llevará a la ruina. El dinero nos llevará a la ruina. Curiosa frase, irónica, 100% y totalmente cierta. Pues yo creo... A ver, venga. Gap, válida, por favor. Galida. Válida, Meser dice que 31.000, bueno, más de 30.000 euros o 30.000 dólares. Incluso 40.000. A ver, Matthew dice, ha canjeado esta carta. Yo tengo 800 bitcoins, pero no los encuentro. No, ¿eso es en serio? Ah, espérate, te envío a tu casa por correr un sobre de draft de Zendik, de lo sugerido Zendikar. Oh, genial. Me lo apunto y luego te lo mando. Bueno, luego, mañana. Luego te lo apunto tal para que no se me olvide. Vale, me falta el resultado de Gap. Confírmelo, por favor, Gap. Si estás en el chat, confírmalo. Pero no suena que seguramente alguno de vosotros en algún momento de vuestra vida hicisteis una cartera de estas de Bitcoin, si os regalaron unos céntimos cuando hace 10 años. ¿Cuándo salió Bitcoin? Pues hace más de 10 años, ¿no? Hace 10 o 15 años. Al principio del todo, cuando valía, a lo mejor valía 5 dólares o 10 dólares un Bitcoin. A mí me suena que yo tengo algún céntimo de Bitcoin en alguna cartera de esas, pero... Y lo que pasa es que unos céntimos de Bitcoin, un céntimo de Bitcoin son 300 euros. A lo mejor tenía unos centimillos, uno, dos o tres o algo así. Hey, Samurai, buenas noches. Hombre, lo que quiero decir es que el Bitcoin desde luego no va a ser la moneda del futuro. Tendrá que salir una moneda, una criptomoneda con una estructura distinta y además de una u otra manera emitida, controlada o gestionada por países, por estructuras financieras oficiales. Pero sí, será el futuro. Pemufa, si supiese dónde está esa cartera. Si es que existe, me suena que tengo algún céntimo de Bitcoin o algo así, pero no quiero ni pensarlo. Claro, hoy en día es que hay cientos de criptomonedas, porque una criptomoneda la puede lanzar cualquiera, si sabes cómo se hace. No creo que sea excesivamente complicado lanzarla. El problema es crear la confianza en el público para que la empiece a utilizar, ¿no? El domingo de oro, el futuro de la moneda mundial. Venga, a ver, Gap. No sé si Gap ha puesto algo en el chat o no. Es que voy a validar el resultado tal cual está. Muchas gracias a todos por el tren del hype que nos ha dado una cobra, creo, ¿no? Creo que nos ha dado un emote de una cobra o algo por el estilo. Está guay. Muchas gracias a todos por los bits que habéis donado y por las suscripciones. Ah, Luis GP dice, confirma domingo si ya he puesto yo que he perdido. Venga, va. Pero te podrías haber equivocado, ahora ya me lo has confirmado. Venga, pues entonces ya está todo, ¿no? Venga, le voy a dar a validar todos para que no haya problemas. Y siguiente ronda. Bueno, pues... ¿Todo el mundo tiene resultado? Sí, todo el mundo tiene resultado. Vamos a ello. Segunda ronda del torneo. Vamos a por ella. Nueva ronda. Matthew contra Nando. José Miguel contra Jesús. Emufa contra Marto. Yo juego contra Kezkak, que yo creo que Kezkak tengo el amigo. Gab contra Toti Barrola. Damiatan contra Volk. Electrivite contra Bigfoot. Luis Gasco contra Alex y Ruggé. Lo siento, Ruggé, te ha tocado Bai. Mucha suerte con Bai. Me han dicho que se suele dejar ganar. Te toca esperar. Creo que a Kezkak lo tengo de amigo. Efectivamente. Pues nada, mucha suerte a todos. Pasadlo bien, disfrutad del torneo. Torneo histórico. Ahí estamos. A ver qué juega Kezkak. Soul Sisters. Es el peor pairing que prácticamente para nosotros. Lleva cuatro fantasmas de la ruina que nos humillan. Elliot, Collected Company. ¡Ey! Lleva la nueva Valkyria, el ángel clérigo. Vale. Lleva tres final incomprensible y cuatro. Estas cartas nos rompen, ¿vale? Nos ganan. Creo que es prácticamente nuestro peor pair imposible.
Vale. No sé si sale él, creo que sí, sale Kezkak. Gracias, Yolki Prune. Me voy a quedar esta mano. Solamente nos falta el mana negro para poder jugar el Regisaurio. Hola. Hola, caracola. Qué suerte ese pantano. A ver, si metemos una Filoasqua en nuestro tercer turno, en nuestro cuarto turno, podría ser suficiente para ganar la partida vía Regisaurio. A ver si no me la descarto esta vez. Bueno, me puedo descartar una Filoasqua. Ah, tenemos cuatro dinosaurios de los que no dejan ganar vidas, por cierto. Ojo con eso. Es verdad, me había caído en eso. Tenemos cuatro dinosaurios de los que evitan ganar vidas. Pueden ser importantes. Bueno, Naila Iki, gracias por haberte pasado. Descansa, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Venga, vamos a ver. Hay predicciones, ¿eh? Podéis hacer apuestas. La Valkyria, ¿vale? Ya tiene 22 vidas. Aquí el problema es que ha ganado ya unas pocas vidas con la protectora de almas. Pero, a ver, el problema es que nos va a matar el Regisaurio, ¿de acuerdo? Él va a hacer ahora Fantasma de la Ruina, nos quita el Regisaurio de en medio y ya está. Pero, si no quita el Regisaurio de en medio... ¡Ay, nos falta el doble rojo! Me acabo de dar cuenta de que nos faltaba el doble rojo para poder hacer Filoasqua. ¿Veis lo que decía? Fantasma de la Ruina, el Regisaurio y ya está. Es que es un pairing que no podemos ganar nosotros. Muy malo para nosotros este pairing. Hemos robado muchas tierras también. Esta es buena. Habría sido buena hace un buen rato, ¿eh? Ahora ya no es tan buena. Se muere, ¿no? Por cierto. Claro, se muere porque tengo dos merodeadores de estos. Pero tampoco me lo voy a guardar en mano, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve guardármelo? De nada. Para eso lo juego e intento bajar las vidas lo máximo posible. Ay, si hubiésemos tenido montaña. Una montañita más. Elliot. Vale, sube a 12. Tendríamos que robar un Domri para poder luchar, matarle a alguno de los bichos. Nada, ya no podemos ganar esta partida. Es nuestro perpain. Imposible ganar. Nada. Ni te esfuerces, no hace falta que sigamos. Buenas, Salurak. Pues esta es la segunda ronda. La primera la he ganado. La segunda ronda, nos toca un pairing bastante duro para nosotros. Vamos a apostar a matar todos sus bichos todo el rato, ¿no? A cada criatura que no sea pirata. Dejadme que piense. Vamos a meter las dos espirales de lava y las cuatro emboscadas de Donry para adentro. No sé si meter incluso cañonazo ardiente. La verdad es que todas las cartas de nuestro mazo, o sea, todas las cartas del banquillo son buenas contra él, son jugables. Hasta el confiscar pensamientos, las llenas de ceniza, perdón, todo. Hasta las llenas de ceniza no son malas contra él. ¿Esto es pirata? No, es chamán humano. Tengo que quitar solamente 8 cartas. Voy a quitar 2 Filoascuas. Voy a quitar 2 Galtas. Voy a quitar... La verdad es que ahora que lo pienso, podría quitar los maestros de caza de Otepec saliendo nosotros y meter también los cañonazos ardientes. Voy a quitar un Regisaurio Alfa. Y podemos quitar, de hecho, un bosque ahora. Bueno, voy a quitar un raptor también de estos. Un bosque. Y nos falta por quitar una carta más. Voy a quitar un maestro de caza de Otepec. Venga, vamos a ello. Al final he hecho un cambio gigante en el mazo. Lo he cambiado prácticamente todo. Y no he metido el cañonazo. Dice Baro de Tox que él quitaría la emboscada. ¿Vale? Pues no es quitarla, la he puesto. O sea, decir, no la... Pues ya está, ya hemos perdido.
Moldy gana 5. Mulligan a 5, sabiendo nosotros. Está muy roto el juego últimamente, ¿eh? O sea, y lo estáis viendo que es bastante constante. Aquí me la juego absolutamente a que me salga algún bicho de coste rojo-verde para poder jugar con los raptors nevadores y. Me he quitado un bosque. Bueno. Buenas, Round 6, ¿qué tal? Bienvenido. No está Magic Arena hoy con en mi favor, la verdad. Codel dice que está muy alta la música. Estoy un poco ya hasta el gorro del tema de la música, no sé qué pasa. La estoy bajando todo el rato y parece como que se sube sola. Perdóname porque no me gusta que esté alta realmente. Espero que esté mejor ahora. El problema es que nos falta el segundo mana. Me la puedo jugar a coger el raptor y luego el siguiente turno intentar encontrar un bosque más para jugar este raptor, que iría muy bien, nos daría dos cartas extras. Aquí es un poco arriesgado lo que he hecho, pero mi idea es buscar un bosque con esta en comunión con dinosaurios para poder jugar el raptor, que recibe daño dos veces, robamos dos cartas y a partir de ahí a ver si podemos hacer algo, ¿no? Pero es una partida, ya digo, muy complicada, es un pairing muy malo, ¿no? Ya tiene ahí Elliot, va a ganar vidas con el halcón y por tanto ya crece. También es un buen turno para hacer la emboscada y matarle al halcón, ¿eh? Me la voy a jugar, creo. A encontrar un bosque con esto y jugar no sé el qué. Me la juego. Vale. Verde-negro, además. Esta es justo la tierra que necesitamos. Siguiente turno, hacemos Raptor de Fauces Desgarradoras, robamos dos cartas y si robamos otra tierra verde, jugamos además la emboscada de Domri. La emboscada, ¿quién dijo antes lo de que no metes que quitaría la emboscada de Domri? Me sorprende mucho que alguien diga que quite esta carta, es bastante buena contra él. Ahora que lo pienso, es que claro, no, antes no lo pensé, dije, bueno, opiniones y tal. Tendría que haber puesto el contador al halcón, yo creo. Se lo ha vuelto a poner al orador. No parece buena idea porque es un bicho al que puedo bloquear. En cambio, el halcón no. Vamos a robar dos primero. Y luego hacemos el ferocidón. Hola, robo dos. Así. Gratis. Viene verde, por cierto. Y ahora el ferocidón. Que se muere el ferocidón, claro. Así que no lo juego de momento. Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo de la partida anterior. He robado el ferocidón cuando ya tengo dos raptors en mesa. Y no puedo jugarlo. Le podría haber matado al halcón de sanador. Podríamos haber luchado contra el halcón de sanador. Y haberle dejado vivo esta cosa. Muy rara su partida, ¿eh? Si os fijáis, él no ha jugado nada. Ha jugado dos Orador de los Cielos, nada más. Y un Halcón de Sanador y el Elliot. Tres cartas en mano. La saga Gruul en vez de la emboscada de Domri. Es que la saga de Gruul está bastante chula. Lo que pasa es que es un poco lenta, pero claro. Para histórico parece lenta, pero es cierto, es buena idea. No, no me parece tan mal. Vale, ahora sale él. Así que voy a jugar el modo anticriaturas. Y el modo anticriaturas consiste en quitarme los maestros de caza de Otepec, meterme los cañonazos ardientes, los cuatro. Vamos a jugar control contra él ahora.
Vamos a jugar la versión controlera contra él ahora. Me sobra una carta. Los confiscar pensamientos creo que está bien llevar un par de ellos contra él. Podría quitarme hasta las filoascuas y ganar pegando. Todo lo que sea de matar, de luchar, lo voy a dejar. Quizás el Regisaurio Alfa sea la carta menos importante contra él. Voy a quitar una copia de Regisaurio Alfa. Veamos pocos bichos, pero lo importante creo que es dejarlos pequeños, ¿no? ¿Os acordáis que quité un bosque del mazo, verdad? Hemos hecho Mulligan a 5, ahora que me doy cuenta. Hemos ganado con Mulligan a 5. Hemos ganado haciendo Mulligan a 5, ¿no? Nadie se ha percatado de eso, ¿no? Jolkipruni dice que ha ganado 39.000 puntos en la anterior predicción. Creo que me voy a quitar el Regisaurio Alfa este y voy a meter otra vez el Raptor después de lo bien que nos ha ido. Venga, va. Las llenas de ceniza, ya, lo he pensado, contra él pueden estar bien. Lo que pasa es que tendría que mirar su mazo. Silvercage perdió 9.000 puntos. Joder. Madre mía. Supongo que este es otro Mulligan, ¿verdad? Otro más, quiero decir. A ver, es que no está mal porque dos removals para empezar contra él tampoco están mal, pero luego cinco tierras. Vale, un color de cada tipo. Lo que pasa es que saliendo él esta mano es un pelín lenta. Me gustaría quedarme una tierra de cada. Aquí lo suyo... O me quito el Domri... O me quito un Raptor. Es que los Raptors son buenos, no me los quiero quitar. Rebajan mucho los costes. Pero tampoco me quiero quitar el Domri. Ni el negro, ni el verde, ni el rojo. Joder, qué complicado. Es que si nos mata este Raptor, él lleva removal, ¿vale? Lleva bastante removal. Si nos mata el Raptor, nos quedamos sin un solo bicho. Quizás la carta de quitarse al Domri, ¿eh? Vale, ya está hecho. Espero no arrepentirme. Creo que es que era muy complicado esta mano. Ya digo que él tiene removal, entonces. Y nos robamos el Domri. Lo he tirado para abajo, ¿verdad? No me lo he puesto en la parte de arriba. Saliendo él, la cosa es complicada, ya digo, ¿eh? Os aviso. Os voy avisando. Saliendo él, si nos mata los dos. Es que nos puede matar perfectamente, no uno, sino los dos bichos, y nos deja fuera totalmente. Tienes hacks, dice Moreno VIP. No, no, en serio. Por cierto, nos hemos metido cuatro de estos que hacen dos de daño a todo. Lo que no nos sale nunca es el que impide ganar vidas. Eso no nos sale. Ahí no estamos teniendo suerte. Le vamos a matar la protectora de almas. O no, quizás... Si le mato al orador... Le voy a matar al orador para que no tenga la tentación de hecho un bloqueo. Ah, no podía chumbloquearnos. Ya me estoy arrepintiendo. Tendríamos que haberle matado a la protectora. Ya me estoy arrepintiendo, pero tarde. También es que, ojo, es fácil que llegue a 27 vidas
y nos la lía este bicho, ¿eh? Bueno, ahora veremos, porque ahora tenemos doble jugada también, o doble posible jugada. Es que, a ver, la decisión de matar o el orador o la protectora está muy ahí, ahí. Nos han salido dos raptors todo el rato. Lo que nos han salido son el que evita ganar vidas. Not bad, my friend. ¿Aquí cuántas vidas gana? ¿Un millón, más o menos? 25. No está mal. No sé si podríamos haber hecho el más uno para hacer la emboscada de Domri. Si nos mata, por ejemplo, este Raptor, nos mata gratis al Domri. Ah, no sé. Le quedan dos cartas en mano, ¿eh? Ya gastó la compañía reunida. Ojo que ganamos esta partida, ¿eh? Ah, ojalá, si robamos un bichito, un dinosaurio, el que sea, podríamos llegar a ganar esta partida, pero hay que robar una criatura. No podemos robar tierra ahora mismo. Vale, esto nos sirve, esto cuenta. Porque encima elegimos. Ojo que no tenemos doble verde, ¿vale? Ah, bueno, con el Domri sí. Miradas, dos cañonazos aquí. No sé si ganamos esta partida, ¿eh? Ah, esta da igual que ponga los contadores. Quizás tendría que haber... Es que estoy tonto. Tendría que haber luchado antes de dejarle poner los contadores. Estoy tonto, sí, estoy tonto. Bueno, no importa. Le he regalado una vida. Le queda una carta en mano, no tendrá nada de protección, ¿no? No he mirado su banquillo. Mira, atacamos con todo. 6 y 6, 12. Lo dejamos a 12. Tiene una carta en mano. A ver, depende de lo buena que sea su carta. Tiene también, para poner algún tokencito 1-1, supondría hipotecarse todo su maná. Aquí, la verdad es que lo he hecho fatal, porque le he regalado... Bueno, le he regalado una vida, ¿no? Una protectora, además, que tendría que haber matado antes de jugar el regisaurio. No sé por qué lo he hecho al revés. No me he dado cuenta. Y tenemos el Domri para luchar. El siguiente turno, como tiene dos contadores, o ataca al Domri para dejarlo en 1... Pues que le matamos, porque pegamos 8 y 4, 12 y 4, 16. Me he quitado las filoascuas, todas. Creo que he dejado una nada más. Oh, no. Nos mata el Domri con el Elliot. Supongo. Bueno, con la protectora de almas, claro, tiene más lógica. Podríamos haber dejado uno bloqueando. Tenía que haber dejado un bicho bloqueando. Qué lástima, bah, se nos va de las manos, ¿veis? Es que es imposible. O sea, ahora mismo, o robamos un removal para matar sus bichos, o no ganamos. Y mira que tenemos removal, ¿eh? Que hemos metido 4 de los cañonazos ardientes, hemos metido 4. Nos da la tierra, pues nada, fuera. Enhorabuena, has ganado. Nada, nuestro peor pair imposible, mulligan a 5, mulligan a 6, todas las partidas son asco. Vale, estoy muy decepcionado con el Magic Arena, parece que juega en nuestra contra. O sea, y esta partida hemos estado a punto de ganarla. También qué mala suerte. Al final hemos robado un montón de tierras. Bueno, pues 1-2 para Kezkak.
bien jugado, enhorabuena, primarísimo para nosotros. A ver, vamos a ver los resultados. Tenemos por aquí Mufa, que gana 2-0 a Marto. Luis Gasco, que gana a Alex. Aquí tenemos pendiente. Nos falta confirmar Damietan, gana 2-1 a Volk. Nos falta la confirmación de Volk. Y Electrivite gana 2-0 a Bigfoot, pero lo ha puesto Bigfoot, así que a lo mejor se ha equivocado. Podría ser. Vale, quedamos pendientes de las confirmaciones, ¿no? Del resto de jugadores. Sí, a ver, o sea, el problema de las partidas es que he hecho Mulligan a 5 en una, Mulligan a 6 en la otra, y en la primera partida me queda una mano igualmente mala, o sea, de una tierra y un buscador, o sea, todas las manos malísimas, con malísima suerte, con un montón de removal y no ha salido nada. Y cuando teníamos esta partida ya ganada, hemos robado tierras. Y se acaba. Bigfoot dice 2-0 para Electrivite, me voy a la cama. Bueno, pues descansa, te dropeo, tropeas tú. 2-0 para Electrivite, confirmamos entonces. Bueno, esta ha sido ella quien ha puesto que gane Electrivite, así que venga, vamos a dárselo por bueno. 2-0. Y vale, tenemos Damiatán, confirma que ha ganado 2-1 a Volk. Perfecto, validamos por aquí. Y esto que lo valido yo, que ha ganado Kezkak. Buena partida, Kezkak. Enhorabuena, suerte para las siguientes, ahora que me estarás ya oyendo. Y nada. Al final el cambio de mazo nos ha traído muy mala suerte. Me creo que me ha puesto algo por aquí. Estaba todo fludeado y me temía lo que sí encima. Él estaba fludeado, entonces yo que estaba. Madre mía. Ha tirado ahí de todo, o sea. Compañía reunida. Dos sacerdotisas, el Elliot. Yo he jugado 4 hechizos en la segunda, en la tercera partida. Y en la primera creo que he jugado 3 hechizos o 4 nada más. Si me he hecho Mulligan a 5. Hey, zombie, enhorabuena. Dice que ha llegado por primera vez a Diamante. A ver, Alex dice, a mí me han pasado por encima las dos partidas, pero como Sheldon ya he puesto a Luis en mi lista negra junto a Volk. Gracias, Yolki Prune. Sí, las partidas han estado bien, creo que lo hemos luchado. Era un pairing muy malo. Nos tiene que ganar todas las partidas realmente una Soul Sisters, así que es normal. Sus Michael gana 2-1 a Jesu. Validamos por aquí. ¿Quién nos falta, por cierto? Nos faltan únicamente dos resultados. Matthew contra Nando y Gab contra Toti Barón, nada más, ¿no? Que dice, esa emboscada de Donry me ha pegado un buen susto. ¿Cuál de ellas? He jugado varias. La verdad es que sí que me ha salido la emboscada de Donry. Lo que pasa es que solamente me ha salido el dinosaurio de recibir daños. El que impide ganar vidas, casualmente, que no es nada bueno contra él, en 3 partidas no lo he llegado a ver. No he podido jugarlo ni una vez en 3 partidas. El que impide ganar vidas, que me da la partida automáticamente, vamos, básicamente. Y lleva 4 cañonazos ardientes. Es que ha sido tristísimo. Ah, el de la protectora 4-4. Es que me he equivocado el orden. Ahí te he regalado una vida. No ha sido relevante, pero te he regalado una vida cuando he hecho la emboscada después de jugar el bicho. Yo el Kiprune, por un momento pensé que perdía todos los puntos del canal. Sí, la verdad es que no nos ha salido... Bueno, es que he hecho Mulligan a 5 y Mulligan a 6 en las 2 partidas después de banquillar. O sea, es decir, no ha salido nada porque realmente cuando empiezas con 2 cartas menos de lo que deberías, pues claro, te salen menos cartas. Le doy todo el rato a validar y en una de estas voy a validar sin querer y la vamos a liar. O Pepe Mil dice que ha perdido 4.000 puntos en las últimas 2 partidas. Porque gané la segunda, ¿no? Con el Mulligan a 5 y porque perdí la tercera. Sí, con el Mulligan a 5 incluso gané, ya lo sé. Pero tengo derecho a quejarme igualmente. Son 4 rondas en total. Nos falta únicamente Matthew contra Nando, que lo acabo de decir, y Gab contra Toti Barrola. Y vamos, llevamos 25 minutos de ronda, o sea que realmente el torneo está yendo bastante rápido. Jolki Prune dice que una vez le ganaron con Mulligan a 3. Yo con Mulligan a 3 no lo he llegado a ver nunca. Con Mulligan a 4 sí lo he llegado a ver. De hecho, me han ganado con Mulligan a 4 una vez. Me ganaron una vez con Mulligan a 4. En una partida, en una pachanga, con un amigo, jugando, practicando. Hey, buenas, Satimipo, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, estamos de torneo, de histórico. ¿Qué opináis de la artimaña de Tibalt en histórico? Joder, pues que la carta está muy rota. Al menos en Best of One, la gente lo está jugando y está llegando a mítico con el mazo. Gana muchísimas partidas, gana prácticamente todas. Y el problema del mazo de artimaña de Tibalt en histórico es que no juega ninguno de los dos jugadores. O sea, yo he estado viendo partidas, he estado viendo un stream de Ali Eldrazi. Estuve viendo el stream.
y estuvo jugando, no sé, una hora o dos horas. Lo estuve viendo y ninguna partida pasaba de un minuto. Todas las partidas duraban un minuto. Si le salía el combo rápido y fácil, pues duraba un minuto la partida, concedía el otro y se acababa muchísimo rato. Luego ya en Best of 3 es mucho peor, claro, lógicamente. Pero eso no quita que la gente, si lo juega, pues ya no hay Magic. Directamente tiráis una moneda al aire y a ver quién gana. Es más fácil, ¿no? A ver, Jovis Will pregunta, ¿qué decks son counter de la Mono Blue Tempo? Es que ha sido llegar a Platino y no gano ni a Peter. Las Gruul agresivas, yo creo que son... La roja verde Gruul agresiva, yo creo que es el peor pairing posible. El resto de mazos son todos ganables. Y ganas siempre, o ganas mucho con Mono Blue Tempo, a todos los mazos de combo, todos los mazos de control, los mazos midrange también los ganas a todos. Y luego ya pues cuesta ganar a Mono Red, aunque las ganas, ganar a Soul Sisters, aunque las ganas, ganar a Goblins, aunque también las ganas. Buenas, Acocedacor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo veo Bant Spiritus? Me parece que es un buen mazo, muy bonito, sobre todo muy bonito y divertido. ¿Cómo podría optimizarse más? No puede optimizarse más. Hasta que no saquen más espíritus mejores en histórico. Bastante bueno es el mazo, ¿eh? La verdad es que la gente no lo tiene en alta estima. El mazo Bant de espíritus. Pero los mazos Bant en histórico son buenos. De hecho, aquí yo gané uno de los torneos que hemos hecho de histórico con una Bant de Compañía Reunida. No era la que decíamos, pero era otra Bant. También con Compañía Reunida. Un estilo distinto, pero bueno, la idea del mazo al final es el mismo. Es la misma. ¿Y cuál es el mazo bueno contra Esper Doom? Dice Angerolol. Yo siempre he pensado que los bribones en estándar deberían ir bien contra los mazos de Jorion o de Destrucción Presagiada, etcétera, etcétera. Pero vamos, una salida Gruul rápida y agresiva también gana a esos mazos. Electrivite merece el exilio. Salurak dice que es buena plataforma de torneo, que no la conocías. Pues mira, ya la conoces. MTG Arena Top, ahí la tienes. Os voy a poner en el chat, por cierto, el enlace al torneo para que podáis entrar y ver las partidas y todo eso. Joder, me he picado bastante en esta última partida porque pensé que ya la ganaba y no. Y luego ha resultado que no. Es que ha cambiado la partida. En el turno en el que se ha robado el... O sea, ya tenía ganada, ¿vale? Se roba el Fantasma de la Luna y pierdo automáticamente porque... Cuando no estaba el Fantasma de la Ruina, yo tenía mis 7-6, mis bichos y tal. Al jugar el Fantasma de la Ruina, pierdo mi 7-6 y su Elliot ya no se convierte... Ya no solamente es un bicho que pone contadores +1/+1 y queda vínculo vital, sino que además es un 5-5 indestructible. Y se acabó. La lástima ha sido no haber pescado ni un solo cañonazo ardiente de esos que habríamos ganado la partida facilísimamente. Sus cuatro primeros bichos han sido 1-1s. Los habríamos matado todos. Y el Fantasma de Luna también. Por eso me ha dado mucha rabia, porque teníamos muchas respuestas y no han salido y era un pairing malo y dije, guau, esto está... podemos ganarlo y tal. Me ha dado mucha rabia, me pica un montón. Es que quiero ganar siempre, a mí me gusta mucho ganar. Se nota, ¿eh? Acocedacor dice, gran entrevista a Electrivite, sobre todo el comentario de Hub. La semana que viene ahí hablando con Drugos. Tendría que haberlo hecho esta semana, pero es que se me olvidó. Así que la semana que viene ahí hablando con Drugos. Ya me pondré en contacto con los invitados, porque va a haber dos invitados la semana que viene. Y por cierto, la semana que viene, el viernes, tenéis que estar todos muy atentos porque voy a hacer un evento especial con grupos invitados y vamos a sortear cajas. Y digo cajas porque no son ni una, ni dos, ni tres, son más. Cajas de Kaldheim, de premios y cartas firmadas por los grupos que van a estar. Dice Sir Pepazo, ¿alguna webcam en relación calidad-precio? Generalmente la Logitech, creo que se llama C930. Es la que tengo yo y es la que suele utilizar todo el mundo para un precio razonable. Lo que pasa es que están carísimas ahora. Se han encarecido. Esta es la que yo tengo. Se puede comprar, pone aquí, por 73 euros. Yo creo que a mí me costó menos. Creo que me costó 60 o 70. No, es que hay otra que es... Puede ser que haya otra que sea un poquito más barata que la C930 y que haya una especie de C920 o algo así. Sí, la C920. Nah, pues cuesta lo mismo, 90. Han subido de precio, es que se han encarecido estas webcams. Por 70, 80, 90 tienes esta. 70, 80, 90, la Logitech C920 o la C930, que es la que tengo yo, que es un pelín mejor, pero casi no hay diferencia. Y ya digo, 70, 80, yo creo que a mí me costó menos incluso, yo creo que me costó 60, pero se han encarecido desde que comenzó el tema de la pandemia.
Ey, Gap pierde contra Toti Barrola 1-2. Validamos. Y nos falta un solo resultado, Macio contra Nando. Se han encarecido mucho las webcams por el tema de la pandemia, porque ahora la gente se queda en su casa trabajando y necesita una cámara y antes no la necesitaban. Ah, bueno, mira, como dice Luis Gasco, puedes utilizar un teléfono móvil como webcam. No es tontería. Si no quieres gastarte dinero, coges un teléfono viejo y se va a ver igual de bien que una webcam. Mira, Víctor también utiliza un móvil viejo para el stream. Oye, pero ¿cómo lo conectas a la pantalla? O sea, ¿cómo lo conectas al ordenador? ¿Cómo capturas la imagen del móvil? ¿Lo haces a través de Wi-Fi? Víctor, cuéntanos cómo lo haces tú, porque si tú haces stream con el móvil... Es que muchos teléfonos no puedes, digamos, no tienen salida de vídeo directa o de USB o lo que sea. ¿Por USB el tuyo puede? Pues el móvil viejo que tienes es bueno, entonces. Por USB puedes. No, ya sé. Ya sé que se puede por USB, pero la mayoría no pueden. Hay una app que vale 10 euros, pero no vale para todos, solamente para los teléfonos que pueden sacar los USB tipo C, ¿no? Tiene que ser. Ah, es un iPhone 8. Bueno, pues con lo que te has gastado en el iPhone te podrías haber comprado 10 webcams. Claro, pero para la gente normal que no tiene un iPhone o cosas de ese estilo, los teléfonos viejos normalmente no sirven, ¿vale? Os lo digo yo, no sirven los teléfonos viejos, no os van a servir, ni los nuevos tampoco en general, ¿vale? No lo vais a poder conectar de forma directa al ordenador. Tenéis que utilizar aplicaciones que lo hacen vía Wi-Fi. Y vía Wi-Fi manda la señal al router Wi-Fi de tu casa, el móvil, y el router lo manda al ordenador. Y va con un poquito de lag, pero funciona y eso sí es gratis. Eso sí, puedes coger cualquier teléfono viejo que tengas y te va a funcionar. Por eso, los plebeyos que tenéis que buscar apps, esa es una buena opción, os lo digo, ¿vale? Yo quería saber si Víctor utilizaba un sistema de estos Wi-Fi o algo de ese estilo. Silver Cage dice que lo hace con IVCAM. La IVCAM, eso es a través de Wi-Fi, ¿no? Claro, de todas maneras, una webcam de 20 o 30 euros tampoco te va a ir tan mal. Mis primeros meses fue con una webcam, mi primer año entero prácticamente. El primer año lo hice con una webcam de 30 euros. Mi primer año en YouTube. Y no se ve mucho peor que esta, ¿eh? O sea, no pensé. Esta webcam es de 70, la Logitech, esta que os he dicho. 70, 60. Yo creo que me costó 60 o 70 porque la pillé un poco de oferta y antes de la pandemia. Ahora estará más cara. Pero que no se ve mucho mejor esta, la que estoy usando. Lo único bueno es 1080p y la otra era 720p. Pero una cámara, una webcam 720p se va a ver bien y valen 30 euros. No, Yobis Will, no hay ninguna info respecto a si van a poner en modo espectador en Magic Arena, y de hecho, más aún, jamás han dicho nada de modo espectador, nunca han planteado siquiera la opción de modo espectador. Dice Bulhiki que se ve bien, ¿no?, con esta webcam. Arras dice que utiliza Epoch Cam. Claro, pero eso ya hablamos de eso, de iPhone, ¿no? Es que los Android, la mayoría de ellos no pueden sacar, ¿no?, por el USB, salvo que sean ya teléfonos muy caros o lo que sea. Es que lo estuve investigando porque tenía interés en hacer stream con el teléfono móvil y estuve mirándolo y no había manera, costaba una fortuna que lo hiciese como lo hiciese. ¿Cuándo otro vídeo de Brawl? El deck de Omnath con arrecifes estaba OP, dice Martín Ustanak. Hace muchísimo tiempo que no hago ningún vídeo para YouTube de Brawl, debería hacer alguno, luego la gente no lo ve, a la gente no le gusta Brawl, pero lo haré, sí, lo haré igualmente, de hecho me lo voy a apuntar. Voy a apuntar tareas que me voy apuntando para un futuro intentar hacerlo. Vale, ya lo tengo ahí apuntado. Tengo que enviarle un sobre de Zendikar Rising, del resurgir de Zendikar a Alex, que lo ganó antes con la carta de Streamroots, que no se me olvide. Y creo que debo, por cierto, ayer se suscribieron Año98, Zanenventusi y RBM. No, y Zanenventusi, y no les di su. Fueron dos. No les he dado su cofre de Streamlabs. Me tengo que poner en contacto con ellos porque se me olvidó. Son tareas que tengo para ahora, a continuación. Venga, daos prisa. ¿Qué pasa, Macio con Nando? ¿Cómo están tardando? Discontroles se ríe. Dice, jajaja, un sobre. Sí, un sobre físico, un sobre real. Lo tengo aquí. Bueno, por aquí lo tengo, a ver. Ahora mismo desde aquí no alcanzo, lo tengo un poquito lejos.
Acocedacor dice, ¿qué programa usas para hacer los vídeos? Uso el OBS. OBS. Lo único que uso. Bueno, concretamente no uso OBS, utilizo una modificación de OBS que se llama Streamlabs OBS, pero vamos, es OBS. Noxgin dice, ese es mi sobre. Cuando quieras, Nox, me dices tu dirección y te lo envío. O si no quieres que te lo envíe, pues vienes un día o quedamos un día en un sitio y te lo doy. Cuando tú quieras. O sea, llevo meses diciéndotelo. Y a Neo igual. Neo, si estás ahí viéndolo, que seguro que está viendo esto ahora mismo. Sé que está ahí en la sombra. Neo, si me das tu dirección otra vez, pues te envío el sobre que te debo. Porque le debo un sobre. Él me dio la dirección hace un tiempo. Me la pasó por privado a través de Discord. Y luego borró el mensaje. Y ya no tengo su dirección. No la sé, no la tengo apuntada en ningún sitio. Le hice un envío una vez y desapareció. Neo está durmiendo, jaja, dice Noxin. Listo el resultado. Vale, Matthew gana 2-1 a Nando. Como el resultado lo ha puesto Nando, me fío, ¿no? De que esto está correcto, ¿no? Es que Nox Game es inmigrante ilegal, dice Jordano. Ey, Acegarra, ¿qué tal? Buenas noches. Pues va bien la noche. Estamos aquí jugando un torneito de histórico. Martín Ustanak dice, tío, Domingo, disculpa la indiscreción. No es ninguna indiscreción, pregúntame lo que quieras. Pero, y encima, lo que preguntas no es nada íntimo. ¿Cuánto tiempo fuiste luchador? Unos 8 o 9 años, más o menos. Venga, lo voy a validar porque me imagino que si Nando ha puesto que gana Matthew será correcto. Jesús dice, los optimistas ven el vaso medio lleno. Los pesimistas medio vacío. Los químicos ven el vaso completamente lleno. La mitad con líquido y la otra mitad con aire. Bien visto, Jesús. Muy buena frase esa. Venga, lo validamos. Todos los resultados validados. Vamos a por la tercera ronda del torneo. Nos toca Shoes Michael contra Kezcac, Matthew contra Emufa, Toti Barrola contra Electrivite, Luis Gasco contra Daimetan, Jesu contra Gap, Ruge contra Nando, Yo Juego contra Marto y Bigfoot contra Alex. Le ha tocado el bye a Volk, o sea que Volk tiene casi seguro victoria en esta ronda. Volk, lo siento, te toca esperar. Venga, pues juguemos todos. Suerte a todos, pasadlo bien y no rajéis y no os piquéis. Buenas, Jami dice, hola, buenas, soy muy nuevo en Magic y quiero saber una página para ver precios de las cartas. Si estás en España, Magic Card Market. Si estás en España, esta es un mercado de segunda mano para comprar y vender cartas entre usuarios normales. Voy a poner el enlace en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Y si no estás en España, te diría, estos son precios de Europa, ¿vale? En Europa son los precios que se manejan. Precios muy bajos porque son, ya digo, ventas entre particulares. Compraventa entre particulares. No hablo de precios de tiendas ni nada de eso, ¿no? Señor PH dice, Domingo, he tirado todos mis puntos de Raimons, no me falles, voy a intentar ganar. Es que, a ver, he cambiado de mazo en el último momento. Y este mazo, pues, no es el mejor para un torneo serio. Porque muchos mazos, ya ves, te ganan, ¿no? A mí no me ganan los mazos. A mí me gana Magic Arena. O sea, Magic Arena decide que yo no debo ganar partidas. Y es todo el rato mulligan, todas las partidas. Me quito eso porque podemos jugar estas tres cartas. Y Sir Pepazo, ¿por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse. Ese chiste está bien. Ya lo habíamos ido alguna vez, pero está bien. A nivel internacional, una buena referencia sería Channel Fireball o Star City Games o páginas de ese estilo, ¿no? Ah, si llego a saber que íbamos a robar una cuarta tierra. ¿Qué es otra mono verde? ¿Qué juega Marto? No me he fijado, ¿eh? Marto juega... Sí, otra mono verde. Igual. ¿Por qué? ¿Por qué en mi cabeza he pensado que podía jugar los dos regisaurios? No sé por qué.
En mi cabeza ha dicho que iba a poder jugar los dos registros putridos, pero estaba equivocado. Este turno, claro que sí. Obviamente luchamos con la bestia enamoradiza. Y es que aquí se nota mucho que hemos salido nosotros y eso ya nos da una ventaja inicial. Vale, esta vez no voy a jugar la carta, ¿vale? Esta vez me descartaré esta carta para jugar la que sí quiero jugar. No voy a hacer como la partida aquella que me descarté la Filoascua. Que fue un error bastante tonto. Vale. Vamos a meternos. Las cuatro emboscadas de Donry. Y las dos espirales de lava, todo para adentro. Me voy a quitar una Filoascua. Los Galtas no los veo, ¿eh? En este mazo. No. Solamente funcionan con el Regisaurio. Voy a quitar los dos Galtas. Voy a dejar un Galta. Me voy a quitar los Regisaurios Alfa estos. Y me sobra una carta más. La carta que podemos quitar. Quizás el Ferocidor Impetuoso no es muy bueno contra él. Venga, vamos a dejar así. Tres Filoascuas, un Galta random por si sale. Y lo demás, pues eso, en los cambios que he hecho. He metido Espiral de Lava y Emboscada de Donry. Vale, vamos a ver. Esta mano es buena también. Tenemos jugada de primer turno, segundo turno y tercer turno, así que bastante bien. Y no tenemos mulligan. Lo de no tener mulligan también es bastante importante. Vale, vuelve a salir exactamente igual que la primera partida. Vamos a por el triple Regisaur. Es un poco locura. Pero claro, con lo que ha salido es lo que hay. Ahora se nota mucho que sale él. Y saliendo él, nos mete el 5-5 en el tercer turno y perdemos. Ahí está el 5-5. Vale. Vamos a hacer esto antes de nada, yo creo. Dos Filoascuas, es que... Era la win condition era esto. Las dos han ido. Estaban en el top, las dos. ¡Ay, Dios! La buena noticia es que me sobran tierras para descartármelas, quiero decir. ¡Ah, oh, doble Filoascua se ha ido para abajo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esa Filoascua ya este turno nos daba la victoria. Ya pegaba de 16 con esto. Qué rabia, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hace él. Bestia buscada. Ah, qué rabia. ¿Y cuántas? Nos hemos dejado tres Filoascuas. Pues dos han ido para abajo, así que probablemente no veamos otra más. La buena noticia es que no nos tenemos que descartar. Ojalá que... Uf, es que ataca de 8. Si ataca, bloqueo. Y bueno, Naoki-kun, muchas gracias por ese host. Bienvenido y bienvenidos a todos los de parte de Naoki-kun. Vamos para allá. Vamos para adelante. Triple Regisaurio. Y pegamos, a ver si quiere bloquear. Por cierto, Marto lleva Galtas, creo. Porque su mazo se llama Monogreen Galta. Así que él va a querer conservar su bestia enamoradiza para poder jugar esos Galtas. Y también los Cronlets, claro. Mega ANL, gracias por el follow, bienvenido. O, bueno, ahora que lo veo de otra manera el nombre. No, no tiene para un Galta. El Galta cuesta 12. Menos 5. Bueno, menos 6. Cuesta 6. No le llega para el Galta. Si hubiese jugado Bosque, sí. Porque esto da un mana extra. Ah, bueno, de 1 en 1, claro.
Sí tiene la bestia buscada, lo que no sé es por qué no ha atacado. Siempre hay que atacar con la bestia buscada. Puedo hacer doble bloque aquí también, ¿eh? Y se nos complica mucho la partida. Ahí está. Se nos complica mucho porque ya le quedan 4 cartas en mano y nosotros no tenemos nada. Es que qué pena las filoascuas. Es que pongo un circo y se me empequeñecen los gigantes. Pongo un circo y se me empequeñecen los gigantes. Y no hemos robado ni un removal, ni una emboscada de Domri, ni una espiral de lava. Un removal ahora podría ser muy bonito. Nos podría dar alguna opción. Ventaja de cartas no tenemos. Eso sí que... Venga, sería un momento precioso para una espiral de lava. O una emboscada de Domri. O una filoascua. Vaya el top deck. Ya no me puedo quejar. ¡Hey, John Mankier! ¡Papu! ¿Cómo estamos? Bienvenido, me alegro mucho verte por aquí. Vamos a matar a la bestia buscada. El dicho no era que te crecían los enanos. Sí, sí, pero es que como ayer estuvimos jugando, no sé cuándo fallaron, antes de ayer, jugamos un mazo de gigantes en Wrath de Khaldein. Yo decía que es que me crecía, que me empequeñecían los gigantes. Es que soy muy gracioso, tengo mucha chispa. De ahí viene la gracia, el chiste. Todo el mundo ahí, hashtag Team Doña Mankier. Ya tenemos aquí a Doña Mankier entre nosotros. No, no. Ahora tenemos que topdeckear un bicho. Llevamos pocos bichos. Pero él tiene 4 cartas en mano. ¿Qué tiene en mano 4 cartas? Nah, pero este mazo no lleva tantas tierras. Llevamos muy pocas tierras. Buenas, Manuel Capela, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué nos puede valer? Iba a decir cualquier bicho. Este mismo nos vale. No podemos bloquear. Tiene 5 cartas en mano. ¿Qué tendrá en mano? Seguro que tiene 4 coglas ahí o algo así. No, no sé qué lleva. Y no ataca. Venga ya, hombre, no puede ser. Si atacamos, él tiene que bloquear. Es que tengo que quedarme yo enderezado bloqueando. No sé. Oh, pierde los 2 bichos. Ah, no, no, pierde los 2 bichos. Me he rayado yo. Ahora estoy al top deck de bicho. Es que creo que quedarme yo enderezado esperando a bloquear habría sido peor idea. Vamos a ver si perderíamos. Si hubiésemos perdido, si no hubiese atacado. Cromledge. Tenemos que robar un bicho. Mira, uno bastante bueno, además. Salvo que tenga otro hechizo de luchar. Si tiene otro hechizo de luchar y nos lo mata, pues... Y llegó el Galta, señores. 13-13 arroya. Y otra tierra más, no puede ser. A ver si se le olvida bloquear. Ay, no lo matamos ni con esas. Morimos. Morimos, morimos, morimos. Pero cuánta mono green stompy estamos jugando, ¿no? En líneas generales me ha gustado lo que tenemos. El gran problema es su Galta. Nosotros hemos dejado un Galta. Y Alex dice, Domingo, mi rival no da señales de vida. ¿Quién era tu rival? Vamos a ver, que me entere yo. ¿Dónde estás? Ah, Bigfoot se ha ido a dormir. Ah, no la dropeé en la anterior. Pues ganas tú, dijo que se iba a dormir. Es verdad, es que no dropeó ella y yo tampoco me acordé. Te ponemos la victoria, ¿vale? Automáticamente, Alex. Validado. Y voy a dropear a Bigfoot, fallo mío. Ay, se me olvidó. Ya tenemos dropeada.
Lo siento, fallo mío. Ya digo, es su deber marcar el botón de drop. Y a mí luego me lo dijo en el chat, pero se me pasó. Así que bueno, victoria gratis, Alex. Lo siento por perder el tiempo, ¿no? Porque no has podido jugar, que al fin y al cabo también es lo que mola. Venga, va. He hecho los cambios ya. He banquillado. Ah, bueno, sí, no he cambiado nada. No vamos a cambiar nada. Saliendo nosotros creo que tenemos bastantes posibilidades. Creo que salir en este emparejamiento es bastante clave. Veamos. O sea, yo he tenido suerte realmente en estas partidas. Bueno, he tenido suerte salvo por los mulligans, ¿no? Pero en cuanto a salir, he salido más de lo que no he salido. Así que en ese sentido sí que he tenido suerte. Venga, salimos nosotros. Y la mano es bastante buena. Porque tiene removal, tiene aceleración y tiene el payoff. Perfecto. Y tenemos los tres colores. Ha hecho mulligan, Marto. Está haciendo demasiados mulligans Magic Arena esta última semana o estas dos últimas semanas. Es un poco raro, es un poco exagerado. Yo creo que más de lo normal. Rip Volk era un buen hombre barbudo. Bueno, a ver, si nos mata el maestro de caza de Otepec, nos fastidia un poquillo, ¿eh? Pero meter Regisaurio de tercer turno... Si nos lo mata, si robamos tierra, podemos seguir jugándolo igualmente. Pero si no nos lo mata, lo jugamos seguro y con prisa. Como no robemos tierra... Por supuesto, no robamos la tierra. Espero que no nos mate el segundo maestro de caza Otepec. No me fastidiaría bastante. A ver si juega un bicho que aguante 4 para poder matarlo con la espiral de lava. Vale, eso no es tanto problema. ¿Pero de qué vas? Le queda una carta en mano. Le puedo matar ya el destruir gemas este turno. Que encima da maná. El maná no creo que vaya a ser un problema para él. Da maná porque es un elfo de Janowar, ¿no? Sí. Dos cartas en mano. Pega de uno y... Dos cartas en mano. Otro elfo de Janowar. Eso es un galta. En mano tiene un galta. Vale. Vamos con el Regisaurio. Si robásemos tierra podemos hacer doble hechizo. ¡Ey, Castillo! Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Castillo. Estamos jugando torneo de histórico. Histórico al mejor de 3 partidas. Buenas, Castillo. Buenas, Javifas. ¿Qué tal? Ico4Gaming también, bienvenido. Y Grizzly, Foxred, muchas gracias por ese follow. Decisión complicada, ¿verdad? Voy a jugar el Donry. Y va a atacar simplemente. Y a ver qué hace él. Bloquea con los dos elfos. ¿Cómo? ¿Por qué bloquea con los dos elfos de Anowar? ¿Qué es lo que tiene? Qué raro. Cartalefilo. Gracias por el follow, bienvenido. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Bueno, es un 2x1, ¿verdad? No está mal en el fondo tampoco, ¿verdad? Ha perdido... Bueno, no es un 2x1, es un 3x1. Ha perdido 3 cartas y yo una. El problema es que no tenemos chicha. Tenemos un 2-3 y le quedan 20 vidas. Bueno, 3-3 gracias a Dombre. Y si juega un bicho un poquito grande no podemos matarlo. Como ese, ese nos mata. Este, mira, este sí lo podemos matar. Uno nos mata el Dombre. Se queda a uno el Dombre. Que es el mejor robo que podía hacer él. ¿Eh?
Bueno, parece que daba igual. El Domri es luchar, así que no me interesaba demasiado. Lo he hecho al revés, o sea, tendría que haber sacado el mana antes, pero como da un poco igual. Ahora si juegas un 5-5 también lo podríamos matar, no me lo puedo creer. Doble bestia buscada seguida. Not bad, my friend. Le ha venido bastante bien. Pero es que es luchar, no nos sirve. Así que vamos a agregar mana rojo. Lo matamos, pegamos de 5 y jugamos tierra girada. A ver, que si juega otra bestia buscada estamos en problemas. Yo creo que el último que le queda es un... es un Galtas seguramente en la mano. O un Cromledge. Venga, a ver qué tienes. No me fastidies. Yo creo que no es la vía, ¿eh? A ver, Made in Spain. Domingo, ¿podrías ayudarme? Me han dicho que se puede pagar en dólares en la tienda para que salga más barato. Sí, de hecho, yo recuerdo haberlo hecho en algún momento de la historia. No recuerdo exactamente cuándo, pero lo he hecho. Pero me da la sensación, creo recordar, de que hubo un momento en el que eso dejó de funcionar. Ahora lo miramos, a ver si se puede o no se puede cambiar la moneda. Creo que se puede cambiar. Ahora vamos a mirar en las opciones. En cuenta, probablemente. No. Que se ha robado otra bestia buscada. Bueno, voy a jugar esto para forzarle a bloquear. Porque para que esto pegue 7. Nos mata el Raptor, pero nos quedamos con el Dinosaurio. Madre mía, qué partida. Qué locura de partida. Menos mal que hemos robado un bicho, ¿eh? Si no robamos un bicho... no tendría ni por qué haber bloqueado él. Tres cartas en mano. Lo que más me está extrañando de su partida, su mono verde, es que lleva hechizos muy, muy caros, chorbos y tal, todo el rato. Se lo matamos, luchando con el Domri. Me da miedo que nos la líe. No debería, ¿no? Tendría que haber mirado su banquillo por si tiene algo de... si hubiese atacado simplemente... si simplemente hubiese atacado... joder... si simplemente hubiese atacado, habría estado forzado a hacer un bloquear y ya está. A ver... lo hizo re bien, entre comillas, porque lleva con esa carta en mano como 14.000 turnos y nunca la ha podido llegar a utilizar. ¿A que se roba la cuarta bestia buscada justo ahora? No, doble bicho ahora, no. Eso es para robar carta, ¿eh? A ver si no bloquea. Era... a ver, podría no haber bloqueado y haberse quedado a uno. Aquí nosotros hemos sacado bastante ventaja de cartas. A ver, yo creo que era lo correcto intentar matarle su bicho con el Domri y ganar la partida en ese turno, en lugar de darle otro turno más de vida. No me lo puedo creer. Ha vuelto a robar. Me está troleando este juego, ¿no? Hacemos one more time lo mismo. Para robar carta extra de gratis. Joder. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí se acabó. Nuestro gal también, normal. Joder, vaya partidaza, ¿eh? Madre mía. La mejor partida de la noche hasta el momento, sin duda. La mejor partida de la noche.
¿Cómo cambió al final esta partida, eh? Es que al final hemos robado muchas cartas extras. Madre mía, vaya partidaza. Ha sido dura, ¿eh? Muy dura la partida. Pero muy chula. La verdad es que, a ver, la partida anterior que perdí contra Kezka, contra esas Soul Sisters, me di mucha rabia. Porque pensé, joder, podría estar ganando el torneo y en lugar de estar ganando el torneo estoy jugando un meme deck de dinosaurios en histórico. Pero luego te das cuenta y dices, pero ¿tú sabes lo divertido que es este mazo cuando ganas? Y es lo que justifica el perder algunas partidas porque el mazo es un mazo subóptimo. Bueno, buena partida, Marto. Ha sido muy graciosa. Yo creo que te has quedado atascadísimo mucho rato, ¿verdad? Ha sido muy raro. Voy a ir validando resultados. Matthew pierde contra Emufa porque Emufa es invencible. José Miguel, bueno, Shus Michael, que gana a Kezkak, a sus Soul Sisters. Ahora me da rabia porque nos ganó antes y ahora ha perdido. Dan Miatán gana a Luis Gascó, validamos. Gap, que gana a Jesu, validamos por aquí. Nando, que gana a Ruger. Y Alex me recuerda que gana de Fran Oriente, muchas gracias. Y por aquí tenemos pendiente la validación entre Tito... Ah, no, ya está validada. No puedo validar un 1-8, ¿vale? O sea, corregidlo. No puedo variar 1-8 porque os da un desempate mejor. Tiene que ser... Es al mejor de 3. O sea, 8 victorias os va a dar mejor desempate. Así que, por favor, Electrivite, Totibarola. Muy gracioso y tal, pero cambiando. Manu Porterazo, gracias por el follow. Bienvenido. Me falta poner mi resultado, ¿no? Mi resultado ha sido 2-1, ¿no? Supongo. O me ponéis... Bueno, lo pongo yo. Lo puedo poner yo. Ah, ¿no? ¿No me deja? No me deja ponerlo a mí, por muy administrador que yo sea. Ah, sí, sí me deja. Ha sido 1-2 para Electrivite. Lo valido yo, manualmente. Ah, ya está, validado, creo. Y dropeamos a Electrivite. Validar y drop a Electrivite. Venga, de acuerdo, vamos a por Electrivite. ¿Dónde estás? Aquí en la clasificación, perdón. Drop. Dropeado. Vale, validamos todos. Ya no debería aparecer porque ya está validado manualmente por mí. Electrivite tiene otro baneazo. Marto dice... Marto dice que mi mazo no me dio ni una carta nueva. Tengo 20, jaja, no se entera de nada. Tu mazo no se entera de nada. Yo estaba muy extrañado todo el rato porque tenía siempre 3 o 4 cartas en mano todo el rato. Y yo ahí todo mosqueado. Y en la jugada es al final del Yorbo, que intento matártelo luchando con el Domri. Y en respuesta arremetes contra mi criatura... Ha dejado Catacroker. Creo que era lo correcto, porque ya ganábamos ese turno. Aunque podríamos haber atacado directamente, pero bueno. Venga, cuarta y última ronda. Ha ido súper rápido el torneo, por cierto. Y ya está. Espérate. Cuarta ronda. Vale. Cuarta ronda. Shus Michael contra Emufa, que se juega en el torneo. Yo juego contra Matthew, que nos jugamos los primeros puestos también. Dan Miatán contra Kezkak, Nando contra Gap, Jesu contra Ruger, Toti contra Marto, Alex contra Volk, y lo siento Luis, te ha tocado el bye. La buena noticia es que ganas seguro, la mala es que no juegas. Lo siento, nos hemos quedado impares. Bueno, pues mucha suerte a todos, disfrutad del torneo, última ronda del torneo, cuarta y última ronda del torneo. Y yo me enfrento a Matthew, que creo que lo tengo en la lista de amigos, correcto, pero por si acaso siempre lo añado a la gente, por si acaso no lo tengo. La lista de amigos es bastante pequeña, es solamente 200 personas y la tengo llena. Venga, desafiamos a Matthew, histórico torneo, al mejor de 3 partidas. Creo que con Matthew he llegado a jugar alguna vez. Matthew, no me hagas ghosting. A ver qué juega Matthew, por cierto, que no lo he mirado. ¿Dónde estoy yo? Matthew juega Gruul. Un emparejamiento igualadillo. Una Gruul. Mira, lleva 3 emboscadas de base. Lleva un mazo muy simple. O sea, muy simple, muy conocido, diría más que simple. 2 Cienos, 2 Ladón de los Ricos, 2 Galias. Mira, lleva 2 de cada, de los que tienen. De los bichos estos de coste 2. 4 emisarias. 4 rompechizos, 4 gigantes aplastabosos, 4 bestias buscadas y 3 filo ascuas. Not bad. Venga, Matthew. Me tiene miedo. Buenas, Juan Manuj. ¿Qué tal? Bienvenido. Emboscada de Basri. ¿He dicho Basri? De Domri. A lo mejor lo he dicho, ¿eh? No me sorprendería. Ah, mira, lo de cambiar la moneda a euros. A lo mejor aquí en cuenta. Mira, aquí está.
seleccionas la divisa, pones dólares o euros. Sí, lo que pasa es que esto es lo que decía. Al principio el truco ese sí funcionaba. Yo a mí ahora ya no me funciona, me hace pagar euros siempre, haga lo que haga. Yo lo tengo puesto en dólares, voy a la tienda y la tienda me sale todo en euros. Bueno, pone $99. Pero creo que luego a la hora de pagar me cobran euros. En Noxgate lo ponen rupias. Y en Mufa le funciona, pero en Mufa porque tú estás en Andorra. Y puede ser relevante, tú no estás en la Unión Europea. Puedes, digo, no sé si funciona, no sé si tendrá algo que ver, pero como no estás en un país de la Unión Europea, a lo mejor te permite hacer ese truco. Porque yo recuerdo que al principio sí me funcionó y lo hice alguna vez. Y lo hice alguna vez y me funcionó. Y luego ya hace tiempo que no. Noxgain dice que Mufa no es europeo. Europeo es, pero no es de la Unión Europea. Hay muchísimos países que no son de la Unión Europea. Dentro de Europa, muchísimos. Muchos más que no lo son. O sea, hay muchos más que no lo son que sí lo son. La mano es buena, supongo, ¿no? Nos falta el segundo mana verde para el Raptor, pero me la voy a quedar igualmente. A Josh Photos dice que sí le funciona. Pues será que sí que funciona. Probadlo. El Barto, ¿vas a hacer algún opening de Magic físico en YouTube? No creo. No creo porque es tontería. Los sobres, si se abren, es para jugar draft. Si no, es mejor no abrirlos. Sinceramente, ¿eh? Qué lástima haber robado esto ahora. Porque nos falta un mana verde para poder jugar esto de tercer turno. Y no tenemos el mana verde. O sea, el tercer turno nuestro va a ser perdido prácticamente. Vale, Fer lo confirma. Pagas en dólares y te ahorras pasta. Testeado el lunes. Vale, perfecto. Lo digo porque eso en algún momento no ha funcionado, ¿eh? Alguna vez, yo al principio sí lo hacía, luego alguna vez lo he hecho y ya no me dejó. Así que ahora sí que está funcionando. Pero por favor, que alguien confirme que alguna vez no ha funcionado lo de ponerlo en dólares. Porque a mí me ha pasado. No sé si habría merecido la pena el bloqueo. A ver, esto está guay hacerlo ahora porque si nos sale un Regisaurio. Y Luis Gasco le envía saludos a todos. Buenas noches y buena suerte en el torneo. Bueno, Luis, no sé si es que te vas ya o qué. Venga ya. Y ni siquiera bosque. Venga ya, qué basura. Qué mal. Qué mal. Un turno muy malo para nosotros. Vale, la buena noticia es que tenemos Filoasco al siguiente turno. Y por tanto, cualquier bloqueo que él haga es malo. De hecho, ahora con el Ferocidón yo creo que sí que bloquearía, ¿eh? Podemos jugar el Regisaurio este, si no el siguiente turno. Colibrí Leproso, ¿cómo ves una Dimir de control en estándar? ¿La veo bien? Sí, he estado jugando eso, la Dimir de control en estándar estos últimos meses. Ahora ha pasado un poquito de moda, pero es lo que decimos siempre. Son modas. Así que seguramente funcione bien. Ahora la gente está con la nueva salida de Kaldheim, están con la Izzet, que es parecida a la Dimir, cambiando el negro por rojo. Pero la idea final es la misma. Uy, ese ataque me gusta. Me gusta porque es un bloqueador menos para meter todas con nosotros ahora. También podríamos jugar esto, ¿eh? Y no complicarnos tanto la vida. Vamos a hacerlo. Y el Filoasco va a ser el siguiente turno. Ahora mismo no somos letales, ni mucho menos. Repartiendo daños por doquier. Venga, pimba. Hago este ataque porque él no nos mata a la vuelta. Bueno, podría matarnos, ¿eh? Podría matarnos. No lo he pensado. He sido muy agresivo. Él podría no bloquear, ahora que lo pienso. He sido demasiado agresivo, yo creo. Afortunadamente bloquea. Y digo afortunadamente. Doble bloque ahí. Obviamente matamos el cieno. O sea que le pasan 3. No está mal, ¿eh? Aquí él
no nos mata, aunque robase Filoascua, pero nosotros a él tampoco, ni con la Filoascua, ahora que lo pienso. Galia, perfecto. ¿Y ataca con todo? Looking for Filoasquin. Somos letales, ¿eh? Pegamos 10 y 3, 13. Si no juega un bloqueador, hemos ganado la partida. Tiene que jugar un bloqueador para no perder la partida. Ah, cuidado, tiene otro mana más que acabará robado quizás con la Galia. Se ha descartado la Filoasqua y el bloqueador. Ah, nos sigue faltando el verde. Dame un 7-6, por favor. No, qué malas. La tierra roja verde para poder jugar el Raptor. Nah, nos tenemos que conformar con esto. Si tiene otra Filoasqua, sí que hemos perdido. Venga, no atacamos. Si tiene Filoasqua va a estar muy claro. O sea, va a atacar con los tres y punto. O sea, es muy sencillo saber si tiene Filoasqua o no la tiene. Claro, teníamos letal si no hubiese jugado el 1-1. Este bicho arrolla, pero los demás no arrollaban. Vale. Somos un poquitito más letales que antes. Lo malo es que él solo tiene que atacar con la bestia buscada y ya está. La bestia buscada, si la juegas, atacas. Ataca con todo. Pues mira, nos viene bastante bien, la verdad. Nos viene bastante bien. Porque ganamos. Este ataque no tiene sentido. O sea, atacar con todo no tiene sentido por su parte. Es un fallo. Es verdad, en la partida anterior... No, es que ¿sabéis lo que pasa? Que he sumado mal. O sea, es decir, sí que es cierto, ganaba. Cuando he dicho que no ganaba porque me ha jugado un 1-1, me he equivocado. Es que pensaba que le llegaba justo y que con ese 1 ya no le mataba. Obviamente arrollas con Filoasqua. O sea, es obvio, no hace falta ni decirlo. Es trivial, es algo que sabe todo el mundo. Pero no me di cuenta. Es que yo había sumado mal. Había sumado como que le mataba justo y al tener 1-1 que ya no lo mataba, que ya no llegaba. Pero sí, me pasaba por 1 o por 2 daños, ¿verdad? He sumado mal en ese ataque. Habríamos ganado la partida el turno anterior, cierto. No me he dado cuenta. Bueno, aquí. Espirales de lava para adentro. Emboscadas de Unri para adentro. Y quito una Filoasqua. Quito los Galtas. Me quito un Regisaurio Alfa. Y me voy a quitar... Me podría quitar una tierra. Pues quizás... Lo que hice la otra vez. El problema de quitarte un bosque es que luego te falta verde. Me voy a quitar un bosque. Ya que he quitado cartas de coste alto. ¿Cuántas tierras llevamos ahora? Muy pocas, ¿eh? 24. Ah, no, ya vamos bien de tierras. Un bosque, me falta quitar una carta más. Venga, pues un... El Raptor es que es muy bueno contra él. Hay que tener un Raptor, vamos a dejar uno de cada. No, voy a quitarme el Regisaurio y voy a meter el Raptor de fauces desgarradoras. Lo mataba por uno, dice Biswell. Sí, cierto, cierto. No he sumado bien. Ya os digo que esa, la razón de no haberle matado en ese turno fue esa, que sumé mal. Eché mal las cuentas. Tendría que haber atacado. Vale, la mano es buena. Si no nos mata el maestro de caza del PP, claro. Venga. Jugamos tierra gira de primer turno y montaña de segundo. Maestro de caza de Tepec y...
aunque nos matase el maestro, si robamos la tercera tierra podemos jugar el Regisaurio igualmente. Lo que nos falta es el doble verde del Raptor. Pero bueno, toquemos madera. Vale, gracias por la predicción. Sigue habiendo predicciones. No sé si están siendo en todas las partidas las predicciones. Si está habiendo predicción en todas las partidas. Wow, Jeju se ha jugado 10.000 puntos a mi favor. Y Silver Gates, que es un gran amigo, es una gran persona, siempre vota en mi contra. Siempre, pase lo que pase. Es graciosísimo, me parto. Y encima no vota a pocos, 5.000 puntos. Silver Gates, sí, en todas. Si no robamos tierra, si nos mata el maestro y no robamos tierra, estamos caput. Pues ya podemos robar tierra, porque si no aquí se acabó la partida. Joder. Bueno, si no nos mata el raptor... Vamos a ver. Tierra, por favor. Aunque no sé para qué quiero una tierra ahora mismo, la verdad. Nos da un poco igual la tierra. Seguramente esta partida ya está perdida. Porque tendrá una filoasco. Tiene dos cartas en mano, pero en cuanto tenga una chispa o lo que sea... Bueno, ahora veremos. Vale. Última carta de la mano. A ver con qué ataca. Si ataca con todo es que tiene la filoasco. Parece que no la tiene porque es... A ver, yo si tengo una filoasco, ni me lo pienso. Ataco con todo y gano el punto. Ah, pues no tenía. No tenía, ¿eh? Amigos... Amigos de los cartones. La pena es que nos robamos. Tenemos nosotros la filoasco, ¿eh? El siguiente turno ganamos. Yo creo que nos podemos permitir incluso atacar. Y que bloquee si quiere. Es que este ataque parece una tontería. Pero bajarlo a 16 de vida significa que el Regisaurio es automáticamente letal con una filoascua. Y si me bloquea, significa que está mucho más lejos de poder matarnos. Luego a la vuelta él con una filoascua o con cualquier cosilla. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que no haya aquí ningún disgusto. He dejado para bloquear los bichos más grandes, ¿vale? Para que no me arrolle. También podemos hacer el siguiente turno el Domri, por ejemplo. Luchar. Nah, pero hay que hacer la filoascua. Es la jugada el siguiente turno. Es que, de todas maneras, yo creo que dinosaurios en general es un buen mazo contra Grull, en general. Porque tus bichos son más grandes. El mazo es igual, si es que son dos mazos idénticos. La diferencia entre ambos mazos... Podemos matar a los dos bichos. Nada, no hay mucho que pensar, ¿no? No hay mucho que pensar. Atacamos con los dos Filoasco y ni ganamos. Tiene que bloquear a los dos. Tiene que perder a los dos bichos. Me imagino un dinosaurio con una espada. Con una manita así y con la espada. ¡Ey, Ra191! Gracias por ese follow, bienvenido. Me alegro de que Silver Cage vaya a perder. ¿Cuántos puntos apostaste? ¿Cuántos dijiste? 5.000 puntos. Me alegro de que Silver Cage los vaya a perder. Me alegro de que Silver Cage pierda sus 5.000 puntos apostando en mi contra. Y de que la persona que apostó 20.000 por mí... los haya ganado. No sé cuántos puntos habrá ganado.
como tenga Will, te come, pues me come, pues me da igual. Oye, pues no había pensado que podía tener un anti-artefactos o algo por así, o algo de ese estilo. Pero bueno, eso es Magic, justo, Víctor. O sea, es decir, es que es así, o sea, es lo bonito de Magic, que hay cartas que dan la vuelta a una partida. A ver, resultado de la predicción antes de continuar. Que he ganado yo. La verdad es que casi todo el mundo apostó por mí. Y Jeju apostó 10.000 y no sé cuánto ha ganado. Bueno, han ganado 1,37 veces lo que ha invertido. Así que como apostó 10.000 Jeju, pues se ha llevado 13.700. Silver Cage apostó en mi contra. Si hubiese ganado, se habría llevado 3,69 veces lo que apostó. Se habría llevado pues 20.000 o algo así. Pero en cambio lo que ha hecho es perder 5.500. Lo siento, Silver Cage, es broma, ¿eh? O sea, no te lo tomes a mal. Vale, he ganado yo entonces 2-0, ¿no? Buena partida, por cierto, Marto. Buena partida. Creo que era un pelín malo para ti. Creo que Dinosaurios gana a Groot porque es el mismo mazo, pero con unos bichos un poquito más grandes, ¿no? Y Matthew con la carta de Draymond dice: te flipaste de pequeño con Parque Jurásico. Jajaja. Buah. La vi en el cine cuando la estrenaron en el año 93. Y claro, yo tenía 11 años. Buah. Imagínate ver Parque Jurásico con 11 años. Que además Parque Jurásico ya no solamente impresiona a los dinosaurios, es que tiene... Ah, no fue contra Marto, contra quien he jugado yo la partida. Contra Matthew, perdón, Matthew quería decir. Con 11 años... ¡Ey, Hao Sakura! Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí. Claro, con 11 años, ver una película de dinosaurios tan flipante como esa, pero tan bien hecha... Además siempre se pone como ejemplo una película del año 93, que 27 años más tarde... sigue teniendo unos efectos especiales buenísimos, porque la mayor parte de los efectos especiales no fueron CGI, fueron animatrónica, y aún así el CGI de la película es buenísimo para la época. O sea, 27 años, hay películas que se hacen hoy en día, en los últimos 5 años, de CGI, mucho peores que Parque Jurásico hecha hace 27 años, que es increíble. Y Jesús dice: un neutrón va a un restaurante y al terminar de comer le pregunta al camarero: ¿cuánto es? Para usted, nada, sin carga. Muy malo ese. Es muy malo, porque está muy cogido con pinzas, Jesús. Vamos a ver. Danmiatan pierde contra Kezkak, 0-2. Validamos por aquí. Jesús pierde 0-2 contra Rouget. Validamos por aquí. Alex. Falta que nos confirme Alex, pero supuestamente Volk ha dicho que Alex gana 2-0, así que vamos a confiar en él. Si el derrotado dice que el otro ha ganado y pone el resultado él, lo validamos y así ahorramos tiempo, porque va a ser siempre así. Y Toti, que gana a Marto GR 2-0, validamos por aquí. Tenemos un nivelazo aquí en el canal. Sus Michael gana 2-0 a Emufa, validamos. Creo que se ha llevado el torneo. Bien jugado Emufa y muy bien jugado Sus Michael, que has ganado a la auténtica promesa estrella del canal que vive en Andorra gracias a su gran éxito. ¿No he validado? Gano yo 2-0, ¿no? Sí, valido. Vale, pues faltan 28 minutos de ronda y todo el mundo ha dado su resultado, excepto Nando contra Gap, que están en ello. Yo es que al administrador del torneo no le sale bien el botón de validar, siempre da error. A ver si lo mira. Bueno, Jesús, descansa, mañana hablamos. Cuídate mucho. A ver, Silver Cage, Domingo dice: no lleva CGI, fue la primera peli con efectos por ordenador, ¿no? CGI quiere decir por ordenador. Computer Generated Image. O sea, CGI significa literalmente por ordenador. No fue la primera. Hay películas de los años 70 con imágenes hechas por ordenador, ¿vale? O sea, el CGI se inventó o se implementó en los años 70, en las primeras películas. Hay muchas. Ah, vale, Silver Cage se ha rayado, vale. Has mezclado cosas o lo que sea, ¿no? A ver, Antares HS, ¿qué deck me recomiendas para empezar a farmear la colección en evento estándar? Para estándar, ahora mismo está justo saliendo la nueva colección y está todavía el formato asentándose y la gente está jugando cosas muy locas y es complicado dar una idea buena de lo que puedes jugar. Yo te digo, hay un mazo que es gratuito, free to play totalmente, porque se puede montar sin raras y sin míticas y gana bastante, que es Laboros Ciclo. En mi canal, en YouTube, la puedes encontrar, en Twitch la he subido, en mi lista de mazos, en el chat, exclamación mazo, también lo puedes ver, etcétera, etcétera. Y
Si no quieres jugar Laboros Ciclo porque te aburre, porque te raya, a mí me aburre bastante, por cierto, Laboros Ciclo. Es buena, pero me aburre mucho. Y es gratis, eso es bueno. De estándar, yo diría Bribones. Dimir Bribones va a seguir siendo igual de buena, a pesar de la nueva colección. No sufre incorporaciones, pero el mazo va a funcionar exactamente igual de bien que antes, porque es un mazo muy sota caballo rey, muy cuadriculado, y no creo que vaya a ser peor ahora mismo Bribones que de lo que era antes, incluso sin incorporar nuevas cartas al mazo. A ver, tenemos el resultado final, nos falta únicamente Nando contra Gap, de momento no han resultado, y no quiero mirar quién ha ganado el torneo, vamos a esperar a que acabe la última partida, pero creo que tenemos ganador, ¿no? Creo que iban Sus Michael y Emufa, creo que iban 3-0 los dos, creo, ¿no? Bueno, puedo mirar. Efectivamente. Pero hay más gente con 3 victorias. Ah, pero ya han jugado. De hecho, yo soy uno de ellos. Al final estoy contento. O sea, me he picado mucho en la segunda ronda contra Kezkak. Porque contra Kezkak... A ver, no es que tenga un pique contra Kezkak, pero sé que Kezkak es muy bueno y siempre está por encima de mí en el ranking, siempre está un poquito por encima, siempre queda un poquito por encima de mí. Y como que le tengo más ganas a Kezkak que a otros, porque además sé que es muy bueno. Y siempre tiene un mazo suyo propio creado, maqueado por él, retocado por él, tal, y siempre obtiene buenos resultados. Y para mí es como un gran reto ganar a Kezkak. Y haber hecho Muni gana 5 y Muni gana 6 y haber perdido contra él con una partida que ya tenía y yo pensaba ya que iba a ganar, me ha dado mucha rabia y me he picado. Pelea, dice Nox. A ver, Martín, no sé, dice: tío Domingo, los elementales ya no son buenos en Historic, con ultimátums y escutos son un poco lentos. Es que en histórico te revientan los goblins en el tercer turno, o peor aún, te hacen 9 vidas en el cuarto turno, iras de Dios. La verdad es que histórico es un formato complicado, ¿eh? Es un muy buen formato. Pero a los elementales lo que les falta es que son lentos, nunca ganan rápido. Sí, es cierto que ganan una ventaja bestial, ¿vale? Sí, que es cierto que a partir del quinto o sexto turno te pueden llenar la mesa de bichos y hacer una burrada. El problema es que en histórico... Dios, Mario. Joder, pega un bot. Casi se me caen los cascos. Ay, Dios mío, qué susto más pegado. Bueno, lo que estaba diciendo, que el problema en histórico es que a veces no existe ese quinto o sexto turno porque la partida acaba antes. Sí, he pegado un salto, no me lo esperaba para nada. Me he pillado totalmente por sorpresa. Vale, han terminado. Gana Cap 2-0 a Nando. Validamos por aquí y tenemos el torneo terminado. Todo el mundo ha puesto su resultado. Finalizamos torneo. 24 minutos nos han sobrado y vamos a ver el standing final, los standings finales. Tenemos a Sus Michael. Enhorabuena, Sus Michael. Me alegro mucho de la victoria. Kezkak queda segundo, Emufa queda tercero, yo quedo en cuarto lugar, Gap queda quinto, que somos los jugadores de 3 o más victorias, y luego, bueno, todos los demás hasta el final. Tenéis, os voy a dejar en el chat el enlace al torneo, ¿vale? Para que podáis ver los resultados finales, para que podáis ver los mazos de todos los jugadores, ¿vale? Podéis pinchar en los mazos y verlos. Ah, mira, ha ganado con Gruul. Sus Michael ha ganado con una Gruul. O sea, que ha ganado Grulagro. O sea, que Kezkak acertó al montarse esa Soul Sisters. No sé si Kezkak ha llegado a jugar contra alguna Gruul. Lo digo porque Soul Sisters tienen win rate contra Gruul, pero del 80 o del 90%. Es una locura. Soul Sisters gana prácticamente siempre. Así que nada, enhorabuena, Sus Michael. De hecho, ahora me pongo en contacto contigo. Oye, ¿cómo me pongo en contacto contigo? Y te doy el premio, ¿vale? Voy a apuntar por aquí. Vale, el premio que se lleva Sus Michael por haber ganado el torneo es 20 códigos aleatorios de Magic Arena y un código de 6 sobres de Kaldheim. Así que nada, gracias a ti por haber participado y enhorabuena por el torneazo que te has marcado. 4-0, no está nada mal. Así que ya, te lo doy luego, y si no te lo doy luego, te lo doy mañana por la mañana, ¿vale? Depende de cómo me... de cuánto me entretenga yo ahora haciendo otras cosas, lo que sea. Ainice Basalo, buenas noches. Iba a decir Egunov, porque sé que buenos días es Egunon, pero buenas noches nunca me acuerdo y me sale Egunov por el chiste. Aquí en estos torneos solamente pueden participar
solamente pueden participar los vástagos del canal, ¿vale? Vástago es una recompensa que se consigue aquí abajo del chat, pinchando en los puntos Doraemon, vale muchos puntos, vale 70.000 puntos Doraemon, ¿vale? Canjeas con 70.000 puntos y eres vástago. Y ser vástago te da acceso a una sección privada de Discord exclusiva para vástagos y luego a jugar los torneos que organizamos todos los jueves. Todos los jueves hay torneo, ¿vale? De hecho, ya os voy adelantando que este jueves hay torneo, ¿vale? Este próximo jueves, quiero decir, hay torneo y va a ser de estándar. Así ya ponemos en marcha la nueva colección. Quería dar un poquito de tiempo, un par de semanas, a que la gente se hiciese con las cartas de la nueva colección antes de empezar a jugarla, ¿no? Gap dice, mi primer torneo me lo he pasado muy bien. Disculpad que al principio no he sabido dónde validar resultados. No te preocupes, nos pasa a todos al principio hasta que le pillas el truco. Gabón, buenas noches. Gabón, a ver si me sale. Es que ricasco. La verdad es que cuando voy al País Vasco, cuando voy a Euskadi, intento siempre, al menos lo mínimo, decir hola, adiós y gracias, que son las cosas típicas que le tienes que decir a todo el mundo, al menos decirlas en euskera, como mínimo. Y ya si puedo poner un poco de acento euskera, pues también lo pongo. para crear buen ambientillo. es broma. A Diego Jabou le faltan todavía algunos puntillos. Jesús Trujillo dice, Domingo, buenas noches, me lo pasé, pipa. Gracias a ti por participar y gracias a todos por haber participado. Bueno, pues tengo aquí unos sobrecillos, vamos a abrirlos. Tengo 6 sobres, vamos a abrir estos 6 sobres de Caldem. A ver, Pascu dice, dame un musu, Domingo, guapo. ¿Qué es un musu? ¿Qué es un musu? Tiene que aprender a pedir cachopos en euskera. Max Lancaster, gracias por el follow, bienvenido. Mira, Messer hoy ha reunido casi 10.000 puntos con la broma. Ah, un Muxus. Dame un Musu, Domingo, guapo. Si en Magic Arena se pudiesen regalar cartas o gemas, imaginad que pudiese repartir gemas o sortearlas en los torneos, lo que sea, directamente desde mi cuenta. Sería buenísimo. Venga, vamos a ver, primer sobre. Espero una... Yo creo que en este sobre va a salir... Y os juro que voy a acertar, lo tengo clarísimo, voy a acertar. Y la carta que va a salir... Va a ser una Virgi. ¡Ah, qué pena! Ah, que Muxus es beso en euskera. Ah, vale. No era un Muxus, ¿no? Mira, si el Pepazo tiene ya 52.000 puntos. No sé si de aquí al jueves llego. Si el Pepazo, si de aquí al jueves lo hablamos, ¿vale? Si tienes 68.000 puntos el jueves, me escribes y lo hablamos. Pero que no me venga la gente con esas porque me enfado. Se lo he dicho a Sir Pepazo, pero solamente a él. Pero tienes que llegar de aquí al jueves. Nox Game, si en Magic Arena se pudiera regalar gemas o cartas, hola a Mercado Negro Especulación. Vale, ¿sabes cómo se hace en otros juegos? En Clash Royale lo hacen. En Clash Royale tú puedes organizar un torneo privado y poner tus gemas de premio. Y al final del torneo, las gemas que puso el organizador se reparten entre los ganadores. Pero como el torneo dura X horas, con eso simplemente, con esa tontería de que el torneo dura una hora o dura lo que dure, ya con eso ya se evita el tema del trapicheo de Mercado Negro y todo eso, y se pueden organizar torneos. Además, si intentas trapichear con esos torneos, te van a pillar enseguida. En cuanto ven que hay un torneo, que alguien hace torneos sistemáticos de una sola persona para pasarle únicamente gemas tramposas, no funcionaría. Así que por poder se puede sin Mercado Negro. O sea, ya sé que te refieres, Noxin, que yo pudiese dar las cartas o dar las gemas, automáticamente ya la gente haría compra-venta de gemas, de cartas y tal. De hecho, la gente, los chino farmers, harían cuentas, las gemearían y luego las venderían. Sí, Codel, lo quitaron hace tiempo, lo de los torneos de Clash Royale, no sé por qué. Pero la verdad es que era un formato que a mí me encantaba. Yo los organizaba y los jugaba. Y me parecía perfecto. Una pena que lo quitasen, me gustaría que lo implementasen aquí. Bueno, ojo, esta carta es buena, el mazo de encantamientos de runas y el mazo de auras y tal, con campeón forja rúnica y el pájaro este blanco, un pájaro blanco de Teros, que hace que cuesten uno menos las auras, que me lo comentasteis el otro día, me moló muchísimo la idea. Venga, siguiente sobre. Diego Jabau dice que mande dólares, que ellos compran las gemas con los dólares, claro, también es otra opción. Hey, Reidane, diosa de los dignos, ojito a esta carta. Esta carta es muy buena. Esta carta es muy, muy, muy buena. Ya veréis cómo al final la vais a acabar viendo en muchísimos mazos. Ya veréis. Siguiente sobre. Faraute Trascendente. Ah, es verdad. Faraute Trascendente era el nombre del pájaro volador ese que hace que las auras cuesten lo menos. Dice Sergi Tuning que se me oye muy bajo. Pues, espérate. Te iba a decir que subieses el volumen, pero me parece una respuesta un poco tonta, ¿verdad? (risa)
Ahora se me oirá más alto. Supongo, ¿no? Alex dice que me oye bien. De todas maneras, se subió el volumen porque es cierto que bajé un poquito la ganancia del micro y a lo mejor me he pasado. Mi carta sale en todos los sobres. El éxito destructivo. Santuario de Tirita. Una de las peores cartas de la colección. De las peores raras. Yo creo, en mi opinión, vamos también. Pascu dice que tiene el volumen a tope y que comparado con otros streamers de los buenos, quiere decir, claro, que se me oye muy bajo. Pero que se me oye. Hoy me han jugado esto en limitado y no me había dado cuenta de lo bueno que es. Es absurda esta carta. Es muy buena, es tremenda. Encima los artefactos que pone son nevados y dan maná incoloro, nevado. Pero da maná de cualquier color, quiero decir, nevado. O sea, es que este bicho no me di cuenta de que la ficha que pone es nevada y por tanto el color que da es nevado. Y que luego pagando 8 se convierte en la fiesta de la espuma. O sea, es... Porque dices que es tu carta, dice Ultra Fénix, porque la presenté yo. Publicidad. Hace mucho tiempo que no veo el vídeo, la verdad. Voy a poner el vídeo en el chat por si alguien quiere verlo entero, ¿vale? Os lo dejo en el chat, pero al final presento la carta, a ver. Voy a poner ya la parte final. ¿Cuál habrá? Es que me lo pasé también grabando ese vídeo que siempre que puedo lo veo. Hacía tiempo que no lo ponía, la verdad. Venga, penúltimo sobre, engullidor de sueños y último sobre. La última rara, Jorn, dios del invierno, o Jorn, dios del invierno. Que no sé... Uf, no es mala esta carta. Es que estas cartas son todas, tienen como potencial y eso, ¿verdad? Luego yo no sé por qué no se juegan, podrían jugarse perfectamente. Bueno, vamos a ir terminando ya. Ah, no, espérate, voy a esperarme un par de minutillos. Vamos a echarnos una partidita para despedirnos. Y sabéis que todavía no he jugado ni una sola Ranked en lo que va de mes. Todavía no he jugado ni una sola Ranked de construido. Así que vamos a jugar una Ranked. Para despedirnos. Qué envidia, un comodín infrecuente. Toti Barola dice, ha pasado por la izquierda a cosas del chus con ese toque de humor y mira que es difícil. Se dice, ha pasado por la derecha. Porque por la izquierda es correcto, es legal, ¿sabes? Tú puedes adelantar por la izquierda. Lo que no puedes hacer es adelantar por la derecha. Entonces cuando le pegas una pasada así muy de sobrado, es por la derecha. En plan mal, en plan... No, porque pasar por la izquierda está bien, es correcto, es lo que tienes que hacer. Hacen la referencia a eso, ¿no? A los coches. Se me entiende, ¿no? ¿Tienes mazo con Zaret-san? Ahora mismo no tengo ningún mazo con Zaret-san. Ahora mismo. Pero he tenido bribones con Zaret-san. Me gusta con Zaret-san. ¿Será Goblins? ¡Zas en toda la boca! ¡Ey, Jesús Trujillo! ¡Zas en toda la boca! ¿Zas en toda la boca? ¿Por qué? ¡Zas en toda la boca! Madre mía. Se viene el crenco. Podríamos... Ojo, no, hay que matar esto. Porque si no, en el mantenimiento ya lo activa. Lo que nos falta ahora es robar alguna de las... Es que Goblins es que ya ha perdido. Ya ha perdido porque Goblins no puede hacer nada contra doble protectora de almas. O sea, bueno, sí puede hacer cosas, ¿vale? Pero le va a costar mucho hacer cosas. Ahora, en cuanto robemos algo, un Elliot, veis, ya está el Elliot.
¿Vale? Sí. Le ponemos contadores a las protectoras. Ya está ganado. Ya con el Elliot está ganado. Y luego con la Linde en el siguiente turno, pues más aún. Madre mía, vaya fiesta. Hey, Matthew, dice, rétame un estándar y probamos Kaldheim. Es que no tengo todavía nada, no puedo jugar. Matthew, el próximo día. Hola. El domingo. Es que no tengo ni un mazo montado con Kaldheim. Ni uno, cero. Hemos ganado igualmente, ¿eh? Le pongo todos los contadores al halcón. Y el halcón gana el siguiente turno. Le quedan 9 de vida. Y encima no le ha salido un buen Muxus. Le ha salido un Muxus bastante mediocre. Es que doble protectora además contra goblins es que es casi imposible que te gane. Por muchos goblins que ponga. Es que cuantos más goblins pone, más vidas ganas y más loco se vuelve todo el mazo. Mi voz está muy baja, dice Dusiño. Buenas, Dusiño, por cierto. En comparación con los anuncios de Streamloots. Afortunadamente las cartas de Streamloots salen muy poquito y no suelen hacer ruido, ¿no? Bueno, pues mi primera partida de Ranked de lo que va de esta season y he empezado bien contra goblins. ¿Veis lo que os decía? Soul Sister suele ir bastante bien contra monoreds y contra goblins y cosas de este estilo. Igual que Mono Blue Tempo también. Cuando lo dije antes lo dije refiriéndome a Mono Blue Tempo, cierto, ahora que me di cuenta. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando el directo y le vamos a hacer una raid enorme a todos, de muchísimo apoyo y muchísimo amor, a Volk81, Volk que está ahora mismo ya jugando a Magic Arena, así que os voy a dejar con él. Pasaos todos con él, ¿de acuerdo? Y bueno, muchísimas gracias por las suscripciones, por los bits, por los cofres de Streamloots, por el torneazo que hemos hecho esta noche, que creo que ha estado muy bonito. Enhorabuena a Shush Michael, que ha ganado el torneo. Primera vez que lo gana. Luego te doy tu recompensa o mañana por la mañana como tarde. Y nada, Matthew, jugaremos el domingo con Kaldheim ya, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado y nos vemos el domingo jugando con trucos. Y gracias a que lo lea bien, a Pafferare por ese follow. Gracias a todos y hasta luego.